Dios envió al profeta Elías. Un mensaje liberó el remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero. Para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. La primera vez que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí,
Dios envió al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. De Pentecostés, sí, Elías viene primero. Es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, os envío al profeta Elías. Él hará volver el Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. Del monte Carmelo, Elías llegó a Horeb, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la trompeta. Después del metro del monte Carmelo, Elías llegó a Horeb, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta.
sello, los sobrevivientes de Israel se convencieron. Como Noemí de regresar a Israel, y allí pronto celebrará su fiesta de expiación. Durante el tiempo del quinto sello, los sobrevivientes de Israel se convencieron. Como Noemí de regresar a Eretz Israel, y allí pronto celebrará su fiesta de expiación. Oh, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Jesús, Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey Teofanía. Oh, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Jesús, Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos después del rollo del monte Carmelo, Elías llegó a Sobre, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Después del reto del monte Carmelo, Elías llegó a Sobre, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Temed a Dios y dale gloria, la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. Adorad al Verbo de Dios, el Mesías. Temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que los sobrevivientes de Israel se convencieron. Como Noemí de regresar a Eretz Israel, y allí pronto celebrará su fiesta de expiación. Durante el tiempo del quinto sello, los sobrevivientes se convencieron. Como Noemí de regresar a Eretz Israel, y allí pronto celebrará su fiesta de expiación. Oh, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Jesús, Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey Teofanía.
manía. Thank you.
tenía el nombre. Pero a dormir la mentira de la serpiente. La sentencia es, sin derramamiento de sangre,
no hay. Y regresó, y la paga del pecado es muerte. Entonces vino el Hijo del Hombre a la nube hebrea, la verdadera palabra en forma humana, por muerte, entierro y resurrección, pagó el precio de redención. Esto fue fiesta de la Pascua y fiesta de los panes sin levadura. Sobrevivientes del holocausto, como Noemí regresando a su tierra. Para su fiesta de expiación, y bajo el ministerio de Moisés y Elías. Salve el valiente y el rico en su riqueza.
Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a este nuevo compañerismo y vamos a pedir la dirección de nuestro Padre Celestial para que en esta tarde todo lo que leamos sea de agrado para nuestro Padre Celestial y que su Santo Espíritu nos acompañe todo este tiempo. Muchas gracias, Padre Eterno, por habernos permitido una vez más, Señor, acudir ante ti, ante tu presencia, Señor. Este respeto que me merecen, Señor, eso es por tu mensaje glorioso que tú enviaste, Señor, y tus hijos han captado, y tus hijos predestinados tienen que cumplir, oh Padre amado. Mensaje glorioso que tú enviaste en este último tiempo, Padre amado. Un mensaje que estaba escondido para sabios y entendidos, pero tú lo revelaste para pequeñitos que quieren aprender, Señor. Eso fue Apocalipsis 17, así como en todo su tiempo tú enviaste un mensaje, Señor. Y en este último tiempo tú enviaste a través del séptimo ángel a revelar todos los misterios, como dice Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como así lo anunciaste a tu siervo, los profetas. Padre amado, entonces esta tarde queremos continuar con este glorioso compañerismo, seguir comiendo el libro, como dice Apocalipsis 10, 8 al 11, donde tenemos que cumplir tu promesa, oh Padre. Gracias, Padre eterno, te lo pedimos, Señor, que tú unjas a cada uno de vuestros corazones, oh Padre amado, con tu Santo Espíritu, para que esta lectura sea entendible, oh Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado Jehová Jiré, predicado en Tulare, California, Estados Unidos, día 26 de febrero del año 1961. Para concluir, vamos a continuar en los párrafos 91. Dice: ahora, ¿quién era ese ángel? Ese era Dios. Abraham dijo que él era Elohim. Ahora, oren en esta sección, digan: Señor, el hombre no me conoce, no sabe nada tocante a mí. ¿Cuántos hay en esta sección aquí que saben que yo no los conozco, pero sin embargo están enfermos y necesitados? Levanten su mano. Muy bien, yo voy a volver mi espalda. Ustedes oren ahora. Padre Celestial, esto no es para, no es una exhibición. Esto no es para hacer una exhibición, sino que esto es para cumplir tu promesa. Tú conoces mi corazón, tú conoces mi objetivo y conoces mi motivo al hacerlo. Yo sé que tu gracia me lo permite hacer y te pido, Padre, que tú permitas que se haga otra vez para que la gente pueda saber que yo les he dicho la verdad. La simiente de Abraham es heredera con él de toda promesa. Concédelo por medio del nombre de Jesús y toda alabanza será para ti, Señor. Yo claramente le he dicho a la gente y ellos saben que soy solo uno de los más pequeños de tus siervos, sin educación, sin habilidad de ninguna clase. Pero tú descendiste cuando yo era un pequeño bebé allí en la cuna y de una u otra manera tú me diste un pequeño don para que yo me pudiera rendir y tú pudieras hablar. Oh Dios, que sea así. Ayúdame, Señor. Perdóname mis errores y faltas en la vida siendo un hombre. Pero mira el objetivo de mi corazón y el motivo, y te pido de que sea tu voluntad esta tarde de manifestarlo otra vez delante de nosotros, por medio del hombre, por medio del nombre de Jesús, yo te alabaré y todos nosotros te alabaremos. Cuando la gente pase por la fila, ellos sabrán que el mismísimo Dios que conoce el corazón de ellos conoce su condición. Entonces, Señor, que no haya una sola silla de ruedas que se pueda ocupar, que se quede ocupada, que no haya una sola, un solo catre que se quede ocupado, que no haya una sola persona enferma en nuestros medios, sino que tenga, quizás no salen completamente en ese momento, pero como habrán, ellos han recibido la promesa, ellos se aferrarán a ella y tú lo confirmarás, Señor. Tú siempre la confirmas porque tú eres Dios. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Párrafo 93. Ahora, en el nombre de Jesucristo, yo tomo todo espíritu aquí bajo mi control para la gloria de Dios.
para que su espíritu obre. Hay un poder maligno detrás de mí, negro, horrible. Es epilepsia. Está en una mujer. Ella tiene epilepsia. Su nombre es señora Camel. Póngase de pie. Acepte su sanidad. Crea en el Señor Jesucristo y sea sana. ¿Creen ustedes ahora? Hay una mujer sentada aquí cerca de mí y ella está sufriendo de alguna clase de problema del riñón y son piedras en el riñón. Y ella está orando por alguien ahora. Es su esposo. Y él tiene una condición mental. Su nombre es señora Lin. Póngase de pie y reciba su sanidad. Párrafo 94. ¿Creen ustedes ahora? Tengan fe. ¿Creen ustedes que es el mismo ángel del Señor? Ahora, quede por aquí. ¿Hay alguien enfermo por aquí? Levante su mano. Hay una mujer justo detrás de mí. Es una mujer. Ella tiene tumores. Están en sus pulmones. Su nombre es señora Spangler. Póngase de pie, señora Spangler, y acepte su sanidad. Ahora, ¿creen ustedes? Yo no conozco a estas personas. Yo nunca las he visto. A propósito, mire para acá. Mire para acá ahora, señora Spangler. Hágame un favor. Ponga su mano sobre la señora que está allí al lado de usted. Ella tiene problemas de riñón y quiere ser sanada. Correcto. Mire, ponga su mano en esa que está al lado de usted. Ella tiene problemas de riñón y quiere ser sanada. Ahora, usted ponga su mano sobre la señora enfrente de usted. Esa mujer con el suéter rojo puesto allí orando por su esposo. Ella tiene que ir al hospital debido al deterioro de su cuerpo. Ella está orando por su esposo. ¿Cree usted? Entonces usted será sanada. Amén. ¿Creen ustedes con todo su corazón? Tengan fe en Dios. No duden. Si puedes creer. ¿Crees usted con todo su corazón? Párrafo 95. Atrás, en esta sección, veo a una jovencita. Ella está orando por la salvación de su padre. Créalo, jovencita. Usted lo recibirá. No llore. Solo crea. Hay otra señora que aparece ante mí. Ella está detrás de mí. Ella tiene problema del hígado. Hay dos o tres allí. Yo la siento. Pero solo veo una. Su nombre es señora Watan. Crea con todo su corazón y reciba su sanidad. Hay una señora detrás de mí tocando el órgano. Ella tiene algo mal con su espalda. Hay un ministro detrás de mí con problema de espalda también. No duden. ¿Creen ustedes con todo su corazón? Ahí lo tienen. ¿Le creen ustedes a él? Yo le amo. Yo le amo. Porque ¿le creen ustedes con todo su corazón ahora? Me amó. 96. ¿Lo van a creer ustedes aquí? Cada uno de ustedes aquí en estos cáteres. ¿Lo van a creer? ¿Lo van a creer ustedes allá en la audiencia? ¿Cuántos saben que el mismo ángel de Dios está aquí hoy? Levanten su mano y digan, yo lo creo. ¿Ven cuán verdadero es Él? ¿Cuán real es Él? Ahora, ¿cuántos creen que si pasan por esa fila de oración se ponen manos sobre ustedes que serán sanos? ¿Cuántos tienen fe en su pastor? ¿Creen que él es un hombre de Dios? Levanten su mano. Yo voy a levantar mi mano también. Yo también creo que él es. Miren, yo le voy a pedir a él que venga aquí y me ayude. Cada uno de ellos, vengan aquí en la plataforma. Formemos una fila de oración aquí. Póngase en este lado, la mitad de ustedes y la otra mitad al otro lado. Todos con tarjetas de oración, letra A. Póngase de pie y vengan aquí a este lado. A. Allá en la cruz. Para 97. Ahora, quiero que todos inclinen su rostro, todos en oración, mientras ustedes están cantando. Yo le amo. Yo me quiero bajar y orar especialmente por estos que están aquí en catres y camillas, que están convalecientes. Yo quiero que estén orando conmigo. Todos ustedes, hermanos, yo regresaré a la plataforma en un minuto. Toda la congregación esté orando mientras voy allá. La simiente de Abraham es, ¿están listos para recibir su sanidad? ¿No están todos allí? Un hermano habla con el hermano Branham. Bueno, yo pensé que quizás ellos estarían. Bueno, Espíritu nos ungirá tanto que probablemente no sabremos en dónde estamos. Yo quiero que ustedes recuerden que los amo. Adiós. Dios le bendiga. Espero verlos otra vez pronto.
Hasta entonces, siempre sigan el sendero del que mantiene la luna brillando en la noche, a las estrellas brillando para que alumbren el camino. Recuérdenme cuando le estén hablando a él, díganle que le amo. Yo los quiero ver a ustedes allá, muy bien, ¿está lista su fila de oración? Todos inclinen su rostro ahora y canten, yo le amo, mientras pasan la fila de oración. 98. Dios Padre, allí vienen. En todos ustedes, ministros, vengan aquí al frente y pongan manos sobre ellos ahorita. Vengan aquí. Yo quiero que se paren aquí al frente y pongan manos sobre esta gente ahora, mientras pasan. Vengan. Oh, Padre, pero yo nunca vi una reunión como esta. Yo nunca vi antes en mi vida. En mi vida yo nunca he sentido en mi vida tanta fe en una fila de oración, ¿correcto? Oh, eso es lo que estando esperando. Ustedes que están pasando ahora, pasen alabando a Él. Pasen creyéndole, esa es la manera de hacerlo. Vengan creyéndolo. Cuando ustedes pasan por aquí, no pasan al lado de un hombre, sino que pasan y ustedes sabrán que su pastor, 99, lo que llaman una fila rápida, y por todas partes en donde he estado, yo no creo que es una sola reunión alguna vez haya sentido tanta fe como la que estaba aquí en esta fila. Estoy tan seguro como estoy parado en esta plataforma que ustedes van a ser. Van a ver, ustedes hermanos, que algo sucedió entre estas personas. Ha sido un gran. ¿Saben ustedes por qué? Es porque los pastores creen. Ellos son siervos de Dios. La razón que llamé a estos hombres que vinieran aquí y oraran es para que ustedes pudieran comprender y entender que su pastor tiene la misma autoridad para orar por ustedes que yo o cualquier otro hombre la tiene. Y ellos pusieron sus manos sobre ustedes, igual que yo las puse. Si ustedes se aferran en el futuro, no esperen que alguien venga especial. ¿Ven ustedes lo que sucede cuando su pastor ora por ustedes? Ustedes sanan de igual manera, ven. Así que ellos son siervos de Dios. Ellos son siervos de Dios, ordenados para poner manos sobre los enfermos y orar por los enfermos como cualquier otro. Ahora, sí. Por último, si ustedes, si yo encontré gracia en sus ojos como un siervo de Dios, créanme, tenga fe en su pastor, porque él es un hombre enviado de Dios. Tengan fe en él. Miren, él viene ahora. Algunos de estos pastores vienen conmigo para ayudarme a orar por esta gente en la silla de ruedas. Si algunos de ustedes, hermanos, por favor, se bajan de la plataforma conmigo para orar por ellos. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Hemos concluido con este glorioso mensaje titulado Jehová Jireh, servicio realizado en Tulare, California, Estados Unidos, día 26 de febrero del año 1961, que quede plasmado en cada uno de vuestros corazones. Hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo. Nuestro siguiente mensaje a ser lecturado, se titula Más allá de la cortina del tiempo, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, el día 5 de abril del año 1961. Iniciamos este nuevo mensaje con la lectura, hermana Reina, en los párrafos 1 al 10. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Iniciando con la lectura del mensaje Más allá de la cortina del tiempo, predicado el 5 de marzo del año 1961, párrafo 1. Y quiero anunciar aquí que sus oraciones fueron contestadas.
Tuvimos reuniones como las que teníamos cuando yo principié el ministerio hace muchos años. Yo nunca, nosotros ni siquiera podíamos sentar a la gente. Conseguíamos los campamentos para ferias y todo lo demás, y estaban repletos para las 3 de la tarde. Ellos cerraban las puertas y no les permitían entrar. Nosotros no íbamos a estar allí hasta las 7, ¿ven? Sencillamente miles venían en tropel de donde quiera. Solo. Y yo tomé las últimas 5 noches en la última reunión y solo edifiqué alrededor de la palabra. Empecé a comprender el poder que tiene la palabra, ¿ven? Porque la palabra es Dios, ¿ven? En el principio era la palabra. La palabra era con Dios y la palabra era Dios. Y la palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros. Amén. Párrafo 2. Ahora, Hebreos 4 dice que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos. ¿Ven? La palabra de Dios es más cortante que toda y penetra hasta partir los tuétanos y discierne los pensamientos de la mente, del corazón. ¿Ven? Eso es lo que es la palabra de Dios. Amén. Entonces, si hay un don en el cual nosotros mismos nos podemos someter, entonces la palabra misma, la cual es Cristo, quien es la palabra, entra dentro de nosotros y discierne los pensamientos de la mente, como ustedes lo han visto. ¿Ven? ¡Cuán maravilloso! Luego ver lo que Él hizo y de la manera que Él nos bendijo. Y luego él fue así, creo yo, al edificarlo alrededor de esa palabra por 4 noches, solo dejando que la gente se mantuviera quieta y yo me sometía. Y el Espíritu llamaba a la gente y hacía cosas en audiencia. Párrafo 3. Y luego, la última noche. El domingo pasado en la tarde, yo vi una de las filas más grandiosas de sanidad que jamás había visto en América. Ellos estaban, yo envié a Billy allá con 100 tarjetas, y a Jen con 100, y a Leo con 100, y a Roy con 100, para que repartieran todas las tarjetas. Hubo como unas 500. Y luego, después de que habían visto a la palabra tomar control y lo que ella haría, nos quedamos en esa palabra, lo subimos a la plataforma y vi a hombres y a mujeres arrojar sus muletas y demás y ser sanados antes de que ellos aún llegaran a la plataforma. Solo ver, ¿ven? La palabra de Dios ya había salido. Salió allí y ella misma se había incrustado en sus corazones por medio de esos 5 mensajes, o mejor dicho, 4 mensajes, al grado que ellos lo creyeron con todo su corazón. Entonces la única cosa que ellos tenían que hacer era tener un pequeño contacto, ¿ven? Algo u otro, y fue una realidad. Y tan pronto como ellos llegaban a casa, a esa plataforma, sanaban allí mismo en la plata, antes que cruzaran la plataforma. Párrafo 4. Yo creo, hermano, aquí, todos ustedes conocen al hermano Ed, el hermano Ed Hooper. ¿O es así? ¿No es así? Ustedes de allí, de Arkansas, él me conoció. Él estaba conmigo en los principios del ministerio. Él dijo, esto se parece a los tiempos antiguos. Él dijo, de la manera que se acostumbraba a hacer hace años. Había gente que tenía tumores, que era esa clase que regresaban sanados. Ciegos, sordos, mudos, toda clase de cosas que nuestro Señor hizo. Nunca, ni siquiera tuve que tocar a la gente. La palabra saliendo lo hacía. Entonces el Señor me dio un mensaje que me gustaría predicar aquí en la iglesia en alguna ocasión cuando regrese y tenga la oportunidad. Yo estoy terriblemente ocupado ahorita.
Tengo que salir mañana otra vez, esperando que venga esa muchacha. Y aún antes que yo metiera mi equipaje en la casa, alguien estaba allí y casi no me he sentado desde entonces. ¿Ven? Yo ni siquiera he hablado con mi familia desde que yo he estado aquí. ¿Ven? Y es verdaderamente una tensión. Y yo solicito las oraciones de todos ustedes por mí también, para que el Señor me ayude a soportarlo. Párrafo 5. Miren, veo a nuestro hermano aquí muy, muy enfermo, acostado en ese catre. Y nosotros, alguien va a venir en un ratito por nosotros para irnos a Louisville. Yo quiero que también recuerden de orar por una fina jovencita que no tiene más de 18 años de edad. Ella es gemela y era una muchacha cristiana en la escuela. Y las otras muchachas hablaban de ella, ustedes saben, de las dos muchachas. Y les decían cómo ellas estaban, la parte de la vida que ellas se estaban perdiendo y cómo ellas deberían vivir como el resto de las muchachas. Y una muchacha fue capaz de ignorar eso. La otra tuvo un complejo y se sintió muy mal al respecto y solo continuaba apartándose y desviándose más lejos y preocupándose al respecto. Y finalmente ella tuvo una crisis nerviosa y ella está en un pabellón para dementes. Su padre y su madre van a venir en un momento de Crandall, Indiana, para ir a ese hospital, de donde la van a tratar de enviar mañana a Madison. 6. Ahora, la muchacha, no hay enfermedad física en la muchacha. Ella no hay nada físico. Ella está perfectamente sana, pero es difícil de explicar y realmente no puede ser explicado. Bueno, lo que es que su espíritu anda vagando. ¿Ven? Ahora uno tiene que coger su espíritu y regresarlo de nuevo al lugar. ¿Ven? Hay, como acabamos de hablar aquí hace unas cuantas semanas de cómo el sistema humano opera, de cómo hay 5 sentidos por los cuales ustedes entran al cuerpo. Y luego hay 5 avenidas, como las llamamos, 5 avenidas tal como la conciencia, imaginación y demás por las cuales entramos al alma. Y luego, cuando ustedes entran en el espíritu, únicamente hay una sola avenida y esa es por medio de la voluntad propia, la cual es igual a cuando el hombre fue creado. 7. Ustedes lo pueden recibir o lo pueden rechazar. Ustedes pueden aceptar a Cristo como Salvador o sencillamente rechazarlo. Y ustedes todavía están frente a esos árboles, uno de vida y otro de muerte. Todo ser humano es puesto ante ese árbol, o Dios sería injusto de poner uno allí y luego no le da al otro la oportunidad igual de escoger el bien o el mal. Y cada uno de nosotros tiene esa oportunidad. También en eso está el espíritu. Nosotros podemos ser sanados o podemos no ser sanados. Miren, no es porque no hay que nos hemos sido sanados de acuerdo a Dios. Si hemos sido sanados, pues el pacto es incondicional y Él ya ha comprado nuestra sanidad. Por lo tanto, nuestra sanidad es para nosotros. Miren, es si tomamos esta avenida para creerlo o esta avenida para no creerlo. Miren, únicamente hay esa sola manera por la cual podemos entrar en la presencia de Dios. Ahora, esta niña hermosa, su madre es mi amiga. Era una de mis amigas. Ella era una fina damita. Salió de un hogar nazareno verdaderamente estricto. Una muchachita dulce, y ella tiene un esposo amoroso. Yo lo conozco también muy bien, el muchacho que se casó con ella, y ella está solo un poquito. Ellos criaron a esas niñas
para servir al Señor y las pusieron en la escuela y estaban verdaderamente establecidas en Cristo, que no hicieran las cosas que estaban mal, pero la enfermedad entró allí. Está en una crisis nerviosa, como yo estoy. Mire, hace unos cuantos momentos y di una ojeada hacia atrás para mirar un muchachito que tenía la mismísima cosa, exactamente. Y ese, fuimos allá una noche a donde el hermano Gruitz y Orville estaba sencillamente en una crisis nerviosa completa. Y él, ustedes saben, él trataba de echarme fuera de la casa, siendo tan buenos amigos como Orville y yo lo somos, tanto como si yo fuera su padre. Yo casé a su padre y a su madre, y él se levantaba de un salto y gritaba, vete de aquí, vete de aquí, vete de aquí. ¿Ven? Párrafo 9. Ahora, lo que tuvimos que hacer allí fue entrar en la trayectoria del espíritu y agarrar el espíritu de ese muchacho. ¿Ven? Mucho pesar había entrado en su corazoncito y él era joven y había visto mucho. Y lo traje de nuevo al lugar en donde él debería estar. ¿En ustedes? En unos cuantos días él estaba bien. Mire, esa es la misma cosa que uno tiene que hacer con este caso. Yo lo he visto y yo sé que es la verdad, pero miren, solo yo les pido a todos ustedes que oren ahora para que Dios me ayude a encontrar esta muchachita allí, en ese lugar, en donde ella no sabe en dónde está, y luego regresarla a su lugar. Y esa venida viene por fe, ¿ven? Ella no puede tener fe de sí misma. Ella no sabe en dónde está ni nada. ¿Ven? Se va a necesitar nuestra fe aquí. Párrafo 10. Y ahora, en eso, ese poder de la resurrección de Cristo, del cual Él nos da la oportunidad, ahí es donde uno, en una manera, la palabra de Dios penetra al pecador y tiene que ir más allá de la predicación de la palabra que sale. Esa es la razón que yo quería hablar un poquito esta mañana antes de orar por los enfermos. ¿Recuerdan ustedes la visión que el Señor me dio no hace mucho tiempo tocante de haber visto el otro lado? ¿Recuerdan ustedes esa mañana cuando yo estaba testificando tocante de haber visto el otro lado? Bueno, eso fue verdad. Y la revista La Voz de los Hombres de Negocio del Evangelio Completo publicó ese artículo y puso una fotografía aquí por detrás de la página. Tiene un pequeño comentario aquí abajo, una partecita aquí abajo, hablando del ministerio. Esta es una revista internacional editada en muchos idiomas diferentes, y ellos dedicaron la página de enfrente y la primera a esa visión. ¿Ven? Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Recordando, hemos iniciado un nuevo mensaje en la lectura titulado Más allá de la cortina del tiempo, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 5 de abril, marzo, 5 de marzo del año 1961. La fecha 5 de marzo del año 1961. Continuamos la lectura, hermana Edith, por favor, en los párrafos 11 al 20. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje Más allá de la cortina del tiempo, párrafo 11. Ahora, yo las tengo aquí y quisiera que ustedes recogieran una y la pudieran leer y adquirir.
adaptación del el hermano Stricker y la hermana Stricker. Así que eso, ¿cuántos son ahora, hermana Stricker? 6 pequeñitos. Es una familia pequeña y encantadora. 12. Y así que ellos eran nuestros misioneros en África recientemente, que regresaron y todos sus niños son unos pequeñitos hermosos. Y puedo ver que esta también es hermosa, mientras la traen aquí al frente esta mañana para un servicio dedicativo. ¿Dónde está Teddy? Eso, Teddy. ¿Puedes venir aquí al piano por un minuto, hijo? Y tocar nuestra alabancita, creo que tú sabes esa alabancita que cantamos. Tráiganlos. ¿Es correcto? ¿Eso? Tráiganlos de los campos del pecado. Y eso es la razón que tocamos esta, es porque nosotros, padres, con todo lo que tenemos, los traemos para dedicación. Los estamos dedicando al Señor y los traemos mientras todavía son bebés, para que no se descarríen y estén en ese campo del pecado. Tráiganlos. Cantemos. ¿La sabes, Teddy? Cantemos ahora una estrofa de ella. Tráiganlos de los campos del pecado. Tráiganlos. Si hay otro bueno, tráiganlo aquí. Traigan a los pequeñitos a Jesús. Tráiganlos. Tráiganlos de los campos del pecado. Tráiganlos. Traigan a los que vagan a Jesús. 13. Hermano Stricker y la hermana Stricker. Comprendo que ustedes saben lo que significa esa alabanza de tráiganlos. El deseo ardiente en su corazón es de tratar de traer a los perdidos a Jesús. Su bebita, si hubiera muerto antes que hubiera sido dedicada, o lo que sea, es salva de todas maneras. Porque la sangre de Jesucristo hizo eso en el Calvario. Pero es en conmemoración de su gran viaje terrenal cuando él puso sus manos sobre los pequeñitos y dijo, dejad a los niños venir a mí. Esa es la razón que ustedes traen a la bebé esta mañana. Y poniendo la confianza en nosotros de que nosotros seremos capaces de orar una oración de fe para la pequeña en dedicación de su vida a Dios. 14. ¿Cómo se llama? Marilyn Madden. Strick. ¿Qué edad tiene? 13 meses. Nació en África. ¿Es correcto eso? Bueno, si hay una mañana que esta pequeñita sea una misionera allá en los campos donde ella nació y es una niña hermosa, ¿vendrá hermano Neville, por favor? Oh, hermanos, a mí siempre me han gustado estos pequeñitos. ¿No es esta una niñita hermosa? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Inclinemos nuestros rostros ahora mientras pone su mano sobre la pequeñita. Nuestro Padre Celestial, te traemos a la pequeña Marilyn Maddie Strick. Esta encantadora niñita que nació en los campos misioneros cuando la batalla estaba soplando duro. Te pido que tú bendigas a esta niña. En la Biblia, ellos te llevaron estos pequeñitos. Tú pusiste tus manos sobre ellos y los bendijiste y dijiste, dejad a los niños venir a mí. Y no se lo impedáis, porque de tales es el reino de los cielos. 15. La madre y el padre la colocan en nuestros brazos hoy. Nosotros, por fe, subimos la escalera allá y la colocamos en tus brazos por fe. Bendice su vida. Dale una vida larga, Señor. Que ella sea una niña de Dios. Que ella te sirva con toda su vida. Que toda fibra de su ser sea una sierva de Cristo. Concédelo, Señor Jesús. Bendice a su padre y madre, a sus hermanitos y hermanitas, que ellos se eleven también y sean una familia gloriosa para el servicio de Dios. Padre, te entregamos a ti a la pequeña Marilyn Madden en el nombre de Jesucristo para una vida de servicio. Bendícela y a su padre y a su madre y a sus amados y que ellos vivan vidas largas y felices para tu servicio en el nombre de Jesús. Amén. Dios lo bendiga, hermano Stricker. Dios lo bendiga. Sí, ella es una fina damita. Gracias, Teddy. Yo amo a los niños. Ustedes no. 16. ¿Cuántos no han oído la visión que el Señor me dio? Levanten sus manos. Los que nunca... Hermano Neville, ¿tiene usted su librito allí? Tal vez usted se los pudiera leer a ellos aquí por unos cuantos momentos que siguen.
Yo creo que aquí, por favor, 17. Del párrafo 17 al 25, el hermano Neville lee el artículo del hermano Brana, impreso en la voz de los hombres de negocio del Evangelio completo. La otra mañana yo estaba acostado en mi cama. Acababa de despertar y puse mis manos detrás de mi cabeza y me relajé con mi cabeza sobre la almohada. Entonces yo empecé a preguntar cómo será al otro lado. Yo comprendo que he vivido más de la mitad de mi vida. Si llego a vivir tanto como mi gente vivió, y yo quería hacer más por el Señor antes que dejara esta vida. Yo oí una voz diciendo, tú apenas estás empezando, esfuérzate en la batalla. Continúa esforzándote. Mientras estaba acostado, meditaba sobre estas, allí meditando sobre estas palabras. Yo pensé que solo me había imaginado que oí una voz. Otra vez la voz dijo, esfuérzate en la batalla, sigue adelante, sigue adelante. 18. Todavía descreyendo, pensé que posiblemente yo mismo había hablado las palabras. Puse mis labios entre mis dientes y mantuve mi mano sobre mi boca y escuché. La voz habló otra vez. Solo continúa esforzándote. Si tú únicamente supieras lo que está al fin del camino, me parecía que oía la música y las palabras de una antigua alabanza conocida. Estoy nostálgico y triste. Y quiero ver a Jesús. Me gustaría oír el entusiasmo del replique de las campanas. Iluminarían mi sendero y desvanecerían todos los temores. Señor, déjame mirar más allá de la cortina del tiempo. Entonces la voz preguntó, ¿te gustaría ver más allá de la cortina? Yo contesté, me ayudaría mucho. 19. Lo que sucedió, yo no sé. Si yo estaba en el cuerpo o si fue una traslación, yo no sé. Pero no era como cualquier otra visión que yo alguna vez he tenido. Yo podía ver el lugar al cual fui llevado y me podía ver a mí mismo acostado allí sobre mi cama. Yo dije, esta es una cosa tan extraña. Había una gran multitud de personas y ellas venían corriendo hacia mí, clamando. Oh, nuestro precioso hermano. Primero vinieron mujeres jóvenes, aparentemente en sus primeros 20, y mientras me abrazaban, ellas decían, nuestro precioso hermano. Hombres jóvenes, en la brillantez de su virilidad, con ojos destellando como estrellas en una noche oscura, con sus dientes tan blancos como perlas, me abrazaban diciendo, nuestro precioso hermano. 20. Entonces me fijé que yo también me había vuelto joven. Me miré a mí mismo allí y volteé y miré mi cuerpo viejo acostado en la cama con mis manos detrás de mi cabeza. Yo dije, no entiendo esto. Mientras trataba de comprender el lugar en donde estaba, empecé a comprender que no había ayer y no había mañana allí. Ninguno parecía cansarse. Mientras me abrazaba una multitud de las mujeres jóvenes más bellas que alguna vez haya visto, descubrí que únicamente había un gran amor que me inundaba y que no había atracción física como en la conducta humana. Yo me fijé que estas mujeres jóvenes todas tenían su cabello largo hasta la cintura y sus faldas llegaban hasta sus pies. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana. Dios le bendiga en la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje titulado Más allá de la cortina del tiempo, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 3 de marzo, 5 de marzo del año 1961. Voy a continuar en los párrafos 21. Dice, después de esto, Hopi, mi primera esposa, me abrazó y dijo, mi precioso hermano. Luego otra mujer joven me abrazó y Hopi se volteó y abrazó a la mujer joven. Y yo dije, yo no entiendo esto. Esto es algo enteramente diferente de nuestro amor humano. Yo no quiero regresar a ese cuerpo viejo en la cama. Luego una voz me habló. Esto es lo que tú predicaste, que es el Espíritu Santo. Esto es amor perfecto. Nadie puede entrar aquí sin él. 22. Después fui llevado arriba y sentado en un lugar alto. Todo a mi alrededor había grandes multitudes de hombres y mujeres en la flor de su juventud. Ellos estaban clamando
esposo. ¡Oh, nuestro precioso hermano! Estamos tan contentos de verte aquí. Yo pensé, yo no estoy soñando. Pues puedo ver a estas personas y puedo ver mi cuerpo acostado allí en la cama. La voz me habló. ¿Sabes tú que en la Biblia está escrito que los profetas fueron reunidos con su pueblo? Yo dije, sí, yo recuerdo eso en las Escrituras, pero no hay tantos Branham así. 23. La voz replicó, estos no son Branham, estos son tus convertidos, los que tú has guiado al Señor. Algunas de estas mujeres que piensas que son tan jóvenes y hermosas tenían más de 90 años de edad cuando tú las guiaste al Señor. Con razón ellas están clamando, mi precioso hermano. Entonces la multitud clamó juntamente, si tú no hubieras salido con el Evangelio, no estaríamos aquí. Y yo pregunté, oh, ¿dónde estás, Jesús? Yo lo quiero ver a él. La gente replicó, él está un poquito más alto. Algún día él vendrá a ti. Tú fuiste enviado como un líder y cuando Dios venga, él te juzgará de acuerdo a tu enseñanza. Yo pregunté, ¿se tendrán que parar en este juicio Pablo y Pedro también? La respuesta fue sí. Párrafo 24. Y yo dije, yo he predicado lo que ellos predicaron. Yo no me desvié de ello a un lado ni al otro. Donde ellos bautizaron en el nombre de Jesús, yo los bauticé también. Donde enseñaron el bautismo del Espíritu Santo, yo lo enseñé también. Todo lo que ellos enseñaron, yo lo enseñé también. Nosotros sabemos eso. La gente clamó. Y sabemos que vamos a regresar a la tierra contigo. Algún día Jesús vendrá y te juzgará de acuerdo a las palabras que tú nos predicaste. Luego tú nos presentarás a Él y todos juntos regresaremos a la tierra para vivir para siempre. Y yo pregunté, ¿tengo que regresar a la tierra ahora? Ellos contestaron, sí, pero continúa esforzándote en seguir adelante. 25. A medida que me empezaba a alejar de ese lugar hermoso y lleno de gozo, tan lejos como mis ojos podían ver, la gente venía hacia mí para abrazarme, clamando, mi precioso hermano. De repente yo estaba de regreso en la cama otra vez. Yo dije, oh Dios, ayúdame. Nunca me permitas comprometer la palabra. Permite que me quede directamente en tu palabra. A mí no me importa lo que alguien más haga, Señor. Permite que me esfuerce para llegar a ese lugar hermoso y lleno de gozo. Yo estoy convencido más que nunca en mi vida que se necesitará amor perfecto para entrar a ese lugar. No había celo, ni fatiga, ni enfermedad, ni vejez, ni muerte. Únicamente suprema belleza y gozo. ¡Aleluya! Bueno, que más quiera ustedes pongan a un lado todo lo demás hasta que reciban amor perfecto. Lleguen al punto en donde ustedes puedan amar a todos, aun a todo enemigo. No importa si el avión se está meneando, el relámpago está relampagueando, o si las armas del enemigo están sobre ustedes, estas cosas no importan. Obtengan amor perfecto. Si ustedes no son salvos, acepten a Jesucristo como su Salvador ahorita. Si ustedes no han sido bautizados en agua, bautícense ahorita. Si ustedes no han recibido el bautismo del Espíritu Santo, recíbanlo ahorita. Esfuércense en seguir adelante a ese perfecto amor, lo cual los llevará a ese lugar hermoso y lleno de gozo, más allá de la cortina del tiempo. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Amén! El hermano Neville finaliza de leer el artículo tocante en la visión publicada en La Voz de los Hombres de Negocio. Párrafo 26. Eso es. Yo pensé que quizás algunos de ustedes lo pudieran leer. Y si ustedes no han obtenido un librito bueno, ustedes lo pueden obtener allí al pie de la página. Él puso un pequeño comentario tocante al ministerio. Yo no sé si lo notaron o no. Allí al pie de la página. Después de leer eso, allí al pie de la página hay un pequeño comentario.
Miren, eso es enviado casi en todo idioma debajo del cielo. ¿Ven ustedes? Para que sea leído por todo el mundo. Párrafo 27. Ahora, ¿para qué? ¿Para qué? Usted dice, ¿para qué diría usted eso, hermano Branham, antes que usted ore por los enfermos? Es debido a esto, para que podamos saber que nuestros esfuerzos no son en vano. ¿Ven? Nos debemos acercar a Dios por medio de ese canal de amor y fe. La fe nos lleva al canal. El amor es lo que nos lleva adentro. Miren, piensen ustedes que Dios, miren, la fe de ustedes llega ahora al punto. ¿Piensan ustedes que? ¿Qué pensarían ustedes ahora si de todos los esfuerzos que este tabernáculo y este grupo de gente aquí ha hecho para el reino de Dios? Hay muchos aquí que han racionado a sus hijos por causa del reino de Dios. Hay muchos aquí que han estado sin ropa por causa del reino de Dios. Hay muchos que han manejado atravesando tormentas y caminando sin zapatos para venir aquí al tabernáculo. Eso es correcto, por causa del reino de Dios. Párrafo 28. ¿Se pudieran ustedes imaginar a un artista pintando un gran cuadro que es hermoso al grado que es sublime y luego lo rompe? ¿Habría algo mal en el artista? ¿Se pudieran ustedes imaginar a un compositor escribir una alabanza al grado que es sublime y luego romper su hoja musical? ¿Habría algo mal en el compositor? Ven, no hay nada mal en Dios. Dios no hace una cosa como esta solo para romperla y arrojarla a la basura. Es para su reino, es para su gloria. Cada uno de nosotros juega un papel en este cuadro y en esta alabanza. Somos parte del reino de Dios, es decir, que podemos desempeñar nuestras partes mientras comprendamos en dónde pertenecemos posicionalmente y luego quedarnos allí mismo en ese lugar, en un lugar, sabiendo que es en el amor, porque eso es lo que eso es lo que forma el cuadro. Párrafo 29. Ahora, sí. Es difícil cuando uno ve cosas, visiones como esta, y cosas para entender lo que está al otro lado. Quisiera que lo supieran. El hombre puso ese pequeño comentario allí abajo para decir que los profetas de antaño, ¿cómo veían esas visiones y demás? Y cómo hoy día es más allá aún de lo que nosotros no lo podemos entender. Pero el Señor nos ha permitido esforzarnos para entrar en eso y ver lo que eso es. Miren, amigos, yo no estaba dormido, y yo, entre ustedes y yo, y esta iglesia aquí, yo no estaba en una visión. Yo sé lo que es una visión. Algunos aquí, solo la semana pasada ocurrieron tantas como 30 veces en una sola noche. Ustedes se pueden imaginar el peso que está sobre uno. Lo hace a uno nervioso, por supuesto. Párrafo 30, por último. ¿Qué si usted fuera a una reunión como esa y que la responsabilidad recayera sobre usted de la reunión funcionara bien o no funcionara? Solo la responsabilidad. Usted tiene que responder a cada ministro, a cada pregunta, a todo. La responsabilidad de que si la reunión va bien o mal descansa solo en usted. Mire lo que eso le haría a usted. Hay algunos de mis asociados que simplemente venden libros y demás, y se ponen tan nerviosos que se tienen que ir a casa, ven, a acostarse y no van a la iglesia esa noche. ¡Qué cosa! ¡Oh, es terrible! Como mi nuera, Loisy, una muchachita cristiana encantadora, solo por ir a la reunión por 8 semanas o 7 semanas constantemente. Se tuvo que acostar por un día o dos, ven, sin una responsabilidad. Billy, solo por repartir unas cuantas tarjetas de oración, estaba todo agotado. Pero ven, todo el peso está sobre mí. Yo tengo que depender en ustedes, que oren por mí. Ven, aparte de eso, ellos reclaman que 20 minutos de predicación bajo inspiración se comparan a 8 horas de trabajo arduo para su cuerpo. Yo predico de 2 o 3 horas por noche, algunas veces 3 veces al día. ¿Ven? Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Glorioso mensaje y glorioso tiempo que vivimos. Continuamos con la lectura más allá de la cortina del tiempo.
Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 5 de marzo del año 1961. A continuación, hermana Reina, en los párrafos 31 al 40. Amén. Continuando con la lectura del mensaje, más allá de la cortina del tiempo. Párrafo 31. Y luego, ¿qué de una sola visión? Una sola visión hizo que el Señor Jesús se debilitara, ¿correcto? La Biblia dice que una mujer tocó su manto e hizo que él se debilitara. Bueno, si una sola visión lo hizo que se debilitara, él siendo el Hijo de Dios, ¿qué de mí un pecador salvo por gracia? ¿Qué harían 30 de ellas en una sola noche? ¿Ven? Si solo nos detuviéramos y pensáramos que es más allá de cualquier ser humano, un cuerpo humano no puede soportar eso. Estaría en un hospital para dementes en alguna parte, golpeando mi cabeza contra las paredes, ¿ven? Es una debilidad tal que uno no puede, es una debilidad interna, ¿ven? Que sencillamente casi lo mata a uno. Ahora, pero ¿para qué se esfuerza uno entonces? Yo voy a decir esto ahora que veo al hermano y a la hermana Cott allá, a Rodney y su esposa y hermana aquí, allá atrás, que son nuevos convertidos. Hay una tierra allá en alguna parte que si ustedes alguna vez pudieran pensar en su mente y captar el cuadro de ella, es la cosa más gloriosa. Vale todo esfuerzo que pongamos. 32. Miren, antes que oremos por los enfermos, voy a decir esto. ¿Qué si un bebito antes de nacer? Tomemos ese ejemplo. Un bebito que ha vivido en el vientre de la madre por esos 9 meses. Si ese bebito pudiera pensar, él diría, ¿sabes qué? Me dicen que estoy listo para nacer. Bueno, ¿qué haré allá afuera? Yo no conozco nada sino este lugar aquí en el que vivo. Yo saco mis fuerzas de adentro. ¿Y cómo voy a vivir allá afuera? Me dicen que hay un sol que brilla. Me dicen que la gente allá camina. Y yo no conozco nada sino solo este lugar aquí. Esto es todo lo que yo conozco. Aquí adentro del vientre de mi madre. Aquí es en donde fui traído. Aquí está todo lo que yo conozco. Aquí en este vientre. Y ellos me dicen que hay mucho lugar. Bueno, ese bebito estaría muy temeroso de nacer. ¿Es correcto eso? Estaría muy temeroso porque va a entrar a un lugar que no conoce nada al respecto, el cual es supremo. Millones de veces más supremo que donde él ha estado viviendo. No sabría nada al respecto. Diría, ¿cómo? ¿Qué voy a hacer? Estaría muy temeroso de nacer. Pero nosotros, quienes vivimos aquí, bueno, nosotros estuvimos allí en un tiempo. Por ningún motivo regresaríamos allí. No querríamos regresar al vientre de la madre otra vez. ¿Ven? No. No querríamos hacer eso. Y de esa manera es cuando estamos muriendo, amigos. Oh, Dios, ¿ven? Ustedes están naciendo dentro de un lugar. Ustedes nunca han estado allá. No lo pueden entender. ¿Cuán grandioso es? ¿Cómo va a ser allá? Yo, y la única cosa que me hace comprender, o a ustedes comprender, es ese toquecito de vida. Como el espíritu que entra en el bebé en el vientre de su madre. ¿Ven? Es la única manera que podemos entender lo que es esa grandiosa tierra allá, en donde no hay enfermedad, ni pesares, ni muerte, ni vejez, ni nada. Oh, hermanos, bueno, una vez que ustedes llegan allá, nunca querrían regresar a un lugar como este. Tanto como un bebé no querría regresar al vientre de su madre, ¿ven? Es mucho más grandioso al otro lado, ¿ven? Allá. No lo podemos entender, seguro que no. No podemos. Bueno,
Así como ese pequeño bebé no lo puede pensar, así nosotros estamos sin entendimiento de lo que eso sería allá, ¿ven? Porque estamos en el vientre de la tierra, listos para nacer algún día dentro de un nuevo reino, dentro de un nuevo mundo. Amén. Y de esa manera me siento tocante a esas visiones y cosas así, o tocante a eso que me pasó a mí ese día, cuando crucé a lo exterior, al otro lado, y vi lo que eso era, y luego regresé aquí. ¿Se pudieran ustedes imaginar ser un bebé y tener un conocimiento de lo que cuán glorioso fuera esto aquí, de andar alrededor y ver los árboles floreciendo, los pájaros cantando y la luz del sol y una vida como esta, y luego tener que estar confinado dentro de un vientre? Bueno, ustedes no querrían regresar en lo absoluto. Bueno, entonces nosotros, nuestra mente estaría paralizada al tratar de pensar qué es eso allá, cuando la Escritura dice: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Ven? Así que sabemos que es glorioso al otro lado. Algún día la muerte, lo que llamamos muerte, nos dará el nuevo nacimiento. Entonces, entraremos en el otro mundo, al otro lado. 35. Hermano George, usted no estará viejo ni tullido allá. Y el hermano y hermana Spencer y algunos de nosotros que estamos viejos y demás, seremos jóvenes allá para siempre. Este viejo, este manto de carne dejaré y me levantaré y alcanzaré el premio eterno y gritaré mientras vaya atravesando el aire: adiós, adiós, dulce hora de oración. Todo terminó. Ya no habrá más largas noches de oración. Ya no habrá más. Solo entrar en esa edad jovial y gozosa al entrar allá. No solo por un año o 50 años o 1 millón de años. Cuando estemos allá, 100 billones de años, aún ni habremos empezado en lo absoluto. Eso es. Así que, ¿por qué no deberíamos estar felices esta mañana? ¿Por qué no deberíamos regocijarnos? ¿Por qué no deberíamos aprovechar toda cosa que Dios nos ha dado? Aquí hay sanidad divina. ¿Para qué Jesús fue azotado? ¿Para romper el cuadro y decir que no hay tal cosa como esa? Él azotó el cuerpo de él allá. Las costillas se le mostraban. Para cumplir, por su llaga fuimos curados. No rompamos el cuadro esta mañana. Abracémoslo, aceptémoslo. Ahora, hermano, y todos ustedes, ahora por quienes se va a orar, si por favor se paran alrededor del altar, pues el mensaje salió hace unos cuantos momentos por medio de la interpretación y lenguas, que pondríamos manos sobre los enfermos y veríamos las obras maravillosas de Dios. Ahora, nuestro hermano, usted no se tiene que parar, hermano. El que está acostado en el catre, iremos a usted. Pero si hay otros aquí para que se ore por ellos, que les gustaría pararse alrededor del altar mientras el hermano y yo oramos y ponemos manos sobre los enfermos, vengan ahorita. Y recuerden, abracen ese cuadro. Por su llaga fuimos nosotros curados. Yo no lo entiendo, Señor. Seguro que no lo entiende. Usted todavía está en el vientre de la tierra. Pero Él hizo esas preparaciones y Él no tomaría. 37. ¿Para qué fue azotado Él? ¿Solo para romper el cuadro o romper la alabanza y tirarla? No, Señor. Él fue azotado, herido. Y sangró para que pudiéramos ser sanados. Amén. Y por medio de eso, por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros. Ahora,
Mientras ustedes están viniendo, reuniéndose alrededor del altar para orar, ahora, mucho de este súper evangelismo americano y hablar de que ustedes tienen que hacer esto, hacer eso, hay una cosa sobre la cual quiero ser honesto con usted, mi amigo. De la manera que Dios sana es sobre las bases de servirle a Él, ¿ven? Es sobre las bases de servirle a Él, ¿amén? Debemos aceptar nuestra sanidad sobre las bases de que le serviremos a Él después que sanamos, ¿amén? Sí, Señor. 38. Ahora, la Biblia dice, confesaos vuestras faltas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados, ¿ven? Es sobre las bases de que ustedes servirán a Dios. Muchos de ustedes aquí tal vez están en condición para morir, y ustedes van a morir si algo no sucede. Entonces yo quiero que ustedes en su corazón, miren, los pudiéramos ungir con aceite, pudiéramos orar por ustedes, su pastor y yo, orar una oración de fe, hacer todo lo que podamos, pero no les hará nada de bien hasta que ustedes mismos entren en compañerismo con Cristo. Amén. ¿Ve? Tienen que llegar a ese compañerismo de yo, Señor. Yo veo a una joven subiendo allá ahorita. Ella fue a mi casa no hace mucho tiempo con algo como un tumor o enfermedad de Hodgkin, y ella es de la fe metodista. Ella, creo que es correcto, ¿no es así, hermana? Y ella tenía un crecimiento grande en el lado, y ahora ella está allí, de pie, sanada. Párrafo 39. Veo a la hermana Waber parada aquí. Ella era una de los casos de cáncer más graves que yo he visto en toda mi vida. Y la primera cosa que yo le pregunté, que si ella se bautizaría en el nombre de Jesucristo y confesaría sus pecados. Cuando yo la metí a esta agua aquí, la tuve que sostener porque estaba tan delgada. Sus brazos solo eran cositas muy pequeñas y ella fue bautizada en el nombre de Jesucristo. Y de eso hace cuando menos 10 años. ¿No es así, hermana? Una hermana dice... Hace 16 años. 16 años de vida perdonada, porque ella estuvo dispuesta a venir en obediencia, cuando lo mejor de los doctores de aquí, bueno, su propio doctor me dijo, cuando yo le dije, ella está sanada. 40 dijo, ella morirá de cáncer en unas cuantas semanas. No se preocupe tocante a eso, ella morirá. En unas cuantas semanas más, ella morirá. Y él ya le había dado a ella como un día para vivir. Y aquí está ella hoy, después de 16 años, parada en el altar. ¿Qué más pudiera decir yo? Otra, y otra, y otra, y otra vez. Ahora, Dios no solo hace eso para uno de sus hijos, y no lo hace para otros hijos. Él lo hace para todos sus hijos. El que quiera puede venir. Ustedes están invitados a ir a Él. Ahora, la oración de fe salvará a los enfermos. La Biblia dice esto. Ahora miren, ¿sí? Lo que yo quiero que ustedes hagan es que confiesen sus errores a Dios y digan, Dios, sáname. Si ustedes nunca han sido convertidos, den sus corazones a Cristo. Y si ustedes nunca han sido bautizados en agua en el nombre de Jesucristo, hay una pila lista. ¿Ven? Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios bendiga la lectura. Continuamos más allá de la cortina del tiempo, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 5 de marzo del año 1961. Continuamos, hermana Edith, por favor, en los párrafos 41 al 50 y concluimos. Dios les bendiga, hermanos. Continuando con la lectura del mensaje, más allá de la cortina del tiempo. Párrafo 41.
Y esa mujercita al cruzar de la calle aquí, cuando ese infiel fue convertido por ella, cuando ella estaba acostada, la habían enviado a casa desde Silvercrest, muriéndose de tuberculosis. Y cuando yo fui allá, el Señor me dio una visión y dijo que ella iba a ser sanada. Y Él me encontró allá al siguiente día, el Señor Andrews, y me dio una buena regañada. Dijo, darle a esa mujer una esperanza falsa como esa. Yo dije, Señor Andrews, no es una esperanza falsa. La mujer es cristiana y cuando ella se fortalezca, ella va a venir para ser bautizada. Y él dijo, ella se está muriendo. Dijo yo, ¿cómo podía ella ser enviada a casa desde Silvercrest? Yo dije, Señor, usted está mirando, usted está, es a lo que usted está mirando. Usted está mirando a lo que el doctor dice. Yo estoy mirando a lo que Dios dijo. ¿Ven? Miren, la diferencia está en lo que ustedes estén mirando. ¿Ven? Si ustedes miran a lo que el doctor dice, de seguro morirán. Pero ustedes tienen que mirar a lo que Dios dijo. La palabra de quién van ustedes a aceptar. 42. ¿Qué si Abraham hubiera tomado la opinión del doctor, siendo él de 100 años de edad y que iba a tener un bebé por medio de su mujer que tenía 90 años? ¿Qué hubiera hecho él entonces? ¿Ven? Bueno, el doctor hubiera dicho, el hombre está loco, pero Dios se lo contó por justicia, porque él creyó a Dios. ¿Ven? Ahora ustedes. Y la mujer vivió. Ella descuidó el ser bautizada en el nombre de Jesucristo. Porque pienso que era metodista o presbiteriana. Ella se empezó a poner más enferma y más enferma. Y fue y llamó a Grace Weber, que vivía, que todavía vive allí. Mejor dicho, su hija vive allí. Se vistió y vino aquí y fue bautizada en el nombre de Jesucristo con fiebre. Y la enfermedad de tumores que le brotaron por todos sus hombros y todo, con una fiebre de 140 centígrados. Y fue bautizada aquí en el nombre de Jesucristo. Y ella vive al cruzar de la calle de ella. Quizás esté sentada aquí ahorita. Estaba mirando a los lados hace unos cuantos minutos para ver si la podía ver. ¿Ve? 43. Es obediencia. ¿Ven ustedes? No es solo yendo por allí. Yo no estoy de acuerdo con algunos de nuestros hermanos de solo poner manos sobre este, ese y el otro de esa manera y diciendo que lo hará una clase de superfe. Eso no es. Ustedes tienen que tener una fe genuina del Espíritu Santo, bíblica, sólida. Si no, no dudarán. No perdura. Esa es la razón que le puedo dar las gracias al Señor que Él me ha ayudado hasta aquí. Las sanidades que han acontecido han sido genuinas, porque están genuinamente edificadas sobre así dice el Señor. ¿Ve? Por lo tanto, sí se sostendrá. Ahora miren, mientras la escuelita dominical, yo estaba esperando un momento, les estaba hablando a ustedes hasta que ellos tomaran sus lugares posicionalmente para que nos pudiéramos aquietar ahora. Solo tenemos unos cuantos minutos y empezaremos a orar. 44. Ahora quiero que cada uno de ustedes confiese sus errores a Dios y le prometa a Dios que usted le servirá a Él y que hará todo lo que usted pueda hacer. El pastor y yo vamos a orar e iremos a poner manos sobre ustedes y de seguro sanará, si lo creen. ¿Cómo pudo esa gente en muletas y sordos y mudos y ciegos el domingo pasado en la tarde subir a la plataforma y arrojar sus muletas? Y al subir a la plataforma los ojos se abrían de esa manera. Habían cientos de ellos. Bueno, yo estaba tan débil que casi me tuvieron que sacar cargando del lugar. Solo parado allí ellos pasando, ¿ven? Era una fila que casi abarcaba de aquí hasta la escuela secundaria de Jeffersonville, en fila. Pasaron por la fila y yo no supe de uno solo que pasó por allí que no fue sanado. ¿Ven? Porque ellos vinieron sobre las bases de una fe cristiana real y genuina y creyendo. ¿Ven? Tiene que suceder. Ahora inclinen sus rostros, todos, y ayúdenme a orar por ellos. Señor Jesús,
te traemos esta audiencia que está esperando en esta mañana parada aquí de hijos atormentados, afligidos y enfermos. Ellos están más allá de toda esperanza. Muchos de ellos, Señor, de la cura del doctor, especialmente este hombre acostado aquí en este catre, o es tu gracia o él partirá del mundo en unos cuantos días. Y sin duda ha de haber algunos parados aquí alrededor del altar que los esperan ataques de corazón y con enfermedades y aflicciones que los despedazarían. Únicamente hay una sola cosa, Padre, que los pueda salvar. Es ir más allá de los cinco sentidos aquí de este cuerpo, donde los doctores han procurado fielmente, sin duda, obrar para salvar la vida de ellos. Enfermedades, cáncer, tuberculosis, problema de corazón. Y aún con todo el parchar y los tubos y materiales y las medicinas que combaten los microbios, el enemigo sigue agolpándose para quitarles su vida. Y yo he expresado, Señor, creo yo, tu opinión a ellos. Y yo oí al hombre hablar en lenguas esta mañana y dar esa interpretación de lo que sucedería hoy. Algunos de ellos lo van a recibir. Señor, seguramente, correcto, yo lo creo. Ahora, escrito está en la Biblia que David, el muchacho pastorcito, estaba vigilando las ovejas de su padre allá en la parte de atrás del desierto. Y un día un león vino y tomó uno de los corderos de su padre y se lo llevó. Y ese muchacho pastorcito con fe, ¿qué tenía que ir contra ese león? No un rifle moderno o una pistola, sino que él tenía una ondita. Y él fue tras ese león, él mató ese león y trajo de vuelta a esa oveja. Vino un oso y agarró una. Él fue tras ese oso que lo pudiera haber machacado. Pero él no pensó tocante al tamaño del oso, ni el poder del león, ni su rapidez, ni su falta de habilidad con la onda. Pero cuando él estaba parado delante de Saúl, el rey, él dijo, tu siervo pastoreaba las ovejas de su padre. Y vino un león y agarró una y huyó. Y fui tras él y traje la oveja de vuelta. Él dijo, el mismo Dios que me liberó de la mano, o mejor dicho, de las garras de ese oso, o de las quijadas de ese león, puede también tomar a ese filisteo incircunciso y ponerlo en mi mano. 47. Como sabemos, la historia dice que él sí mató a un hombre que era muchas veces más grande que lo que él era, y que era un guerrero. ¿Cómo sorprendió eso a Saúl, el gran rey, el hombre grande y poderoso? ¿Cómo ese muchachito podía tener la fe en una onda? No en una onda, sino en Dios. Ahora, Señor, parados alrededor de este altar y acostados aquí en este catre, están las ovejas del Señor, corderitos, por decirlo así, para Él. Ellos han sido atrapados por un león llamado cáncer, un oso llamado tuberculosis, otras enfermedades que lo han atrapado y los están sacudiendo y los están despedazando. Señor, yo voy tras ellos con una ondita llamada la oración de fe. No es mucho, pero yo sé que eso ha hecho y sé que todavía es el mismo Dios. Y voy tras ellos esta mañana para traerlos de vuelta, Señor, a pastos verdes y sombreados de buena salud, al lado de las aguas apacibles de paz y alejado de sus confusiones, para que crean en ti. Y voy tras ellos con la armadura que tú nos diste para que fuéramos. La oración de fe salvará al enfermo y Dios lo levantará. Si ellos han cometido cualquier pecado, les será perdonado. Padre, vamos ahora a encontrar al enemigo, a encontrar al león, a encontrar al diablo en toda forma en la que él esté. Cáncer, tuberculosis, enfermedad de Hodgkin, problema de corazón, cualquier otra enfermedad, lo venimos a atacar y traer de nuevo a este cordero a la casa de Dios. En el nombre de Jesucristo, venimos para usar esta onda que tú nos has dado. Sé con nosotros, Padre, mientras reverentemente nos acercamos a ti ahora en el nombre de Jesús.
Ahora quiero que mantengan sus rostros inclinados. Y vamos a ungir con aceite, poner manos sobre los enfermos. Y la oración de fe salvará a los enfermos. Todo cristiano aquí dirija su fe para esta fila de oración. El hermano Brana empieza a orar por los enfermos mientras el pianista toca. Solo creer. Todas las palabras son indistinguibles. La oración de fe salvará al enfermo. La traigo de nuevo. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. La traigo de nuevo. La traigo de nuevo. En el nombre de Jesucristo. De nuevo. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Solo creer. Con nuestros rostros inclinados ahora. Ahora solo creer. Solo creer. Todo es posible. Solo creer. Oh Señor, creo yo. Oh Señor, creo yo. Todo es posible. Levantemos nuestras manos ahora. Señor, creo yo. Oh Señor, creo yo. Oh Señor, creo yo. Porque todo es posible, Señor. Ahora, Padre Celestial, aquellos que se pudieron poner de pie, levantaron sus manos en señal que lo habían aceptado. Este hermano que estaba acostado en el catre se puso de pie, mostrando que él ha aceptado su sanidad. Nosotros creemos, Señor, que ellos van caminando de regreso en paz ahora a los pastos verdes y sombreados, al lado de las aguas apacibles para ser sanos otra vez. Por medio del nombre de Jesús te damos las gracias por ello. Amén. Muy bien, hermano Neville, me sentaré aquí y escucharé eso. Dios, amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana. Dios le bendiga la lectura. Mis amados hermanos y hermanas, hemos concluido con este glorioso mensaje titulado Más allá de la cortina del tiempo, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 5 de marzo del año 1961. Que quede plasmado, amados hermanos, y Dios guarde cada uno de vuestros corazones. Hermanos y hermanas, vamos a continuar con este glorioso compañerismo. Esto es la lectura de estos gloriosos mensajes de nuestro profeta Elías William Marion Branham. Nuestro siguiente mensaje a lecturar se titula Expectaciones, predicado en Richmond, Virginia, Estados Unidos, día 8 de marzo del año 1961. Iniciamos este nuevo mensaje en la lectura, hermana Erika, Dios le bendiga, en los párrafos 1 al 10. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a comenzar un nuevo mensaje. Expectaciones del año 610308. Párrafo 1. Algo mayor de algo que es menor. Como el doctor F.F. Bosworth, uno de mis asociados que recientemente partió al hogar, a la gloria, cerca de los 100 años de edad. ¿Cuántos conocieron al hermano Bosworth? Estoy seguro que muchos de ustedes lo conocieron. Él me solía decir, él decía, bueno, hermano Branham, usamos la sanidad divina como la carnada que uno pone en un anzuelo. Uno nunca le muestra el anzuelo al pez, uno le muestra la carnada, y cuando él muerde la carnada, él coge el anzuelo. Así que esa es la manera que tratamos de usar la sanidad divina. Es un don de Dios que... Y luego nosotros atrae a la gente y ellos ven que sucede algo que ellos saben que no pudiera suceder a menos que Dios lo hubiera hecho. Por lo tanto, les desvía su atención de las cosas del mundo hacia Dios. Perdón. ¿Ven? Eso es lo que, la razón que decimos que es la carnada que dirige a los pecadores. Nuestro propósito principal de estar aquí es llevar al incrédulo a una fe en Dios.
Eso es lo que queremos hacer, es tener, ver al pecador convertido a una fe viva en nuestro Señor Jesucristo. Y esa es nuestra cosa principal. La cosa que sigue es tratar de ayudar a los enfermos y a los necesitados para que encuentren ayuda. Y muchos de ellos, por supuesto, como lo es por todo el mundo, son perfectamente inútiles a menos que Dios haga algo por ellos. Porque nuestra ciencia médica, algunos de ellos están más allá de eso. Dos, y acabo de salir de la casa ayer, o mejor dicho, anteayer. Sí, fue ayer. Y vi al Señor tomar a una persona totalmente demente. Y por 2 años ni siquiera sabía dónde estaba, ni el nombre de ella, ni nada al respecto. Y la restauró en su mente cabal a tal grado que todo el personal del hospital dijo que nunca había visto algo así. ¿Ven? Una persona totalmente demente, una jovencita demente, por 2 años y solo. Cuando uno ve algo así, sabemos que se requiere a Dios para hacer eso. Eso es todo. Ustedes saben que un hombre no puede hacer cosas así. No se le fue dado al hombre. Después de todo, la sanidad divina, únicamente hay una sola clase de sanidad divina. Y esa es sanidad divina. No hay otra sanidad sino la sanidad divina. Toda sanidad tiene que venir de Dios. El Salmo 103:3 dice, yo soy Jehová que sana todas tus dolencias. Párrafo 3. Ahora, las curas médicas. Los médicos no reclaman curar, ellos únicamente reclaman asistir a la naturaleza. Dios es el único que sana. Yo fui entrevistado en la clínica de los hermanos Mayo y eso es lo que ellos me dijeron allí. Nosotros no reclamamos a nada a la gente. Únicamente reclamamos asistir a la naturaleza mientras Dios sana. En otras palabras, si usted tiene una cortada en su mano, bueno, ellos la sutarán, no la sanan. Si usted tiene el apéndice infectado, ellos le sacan el apéndice. Pero eso es todo lo que pueden hacer. Si usted tiene un brazo quebrado, ellos le pueden reducir la fractura. Pero ¿quién va a proporcionar el calcio y todo lo que se necesita para unir ese hueso? Se necesita para formar de nuevo las células, se necesita vida y la vida es lo que produce la sanidad. Podemos cortar, operar y todo lo demás, pero no podemos sanar. Dios mismo lo tiene que hacer. Eso es una multiplicación de células. Eso es únicamente viene por medio de Dios. Él es el único que lo puede hacer. Nosotros podemos hacer un hombre mecánico que pudiera extender sus manos y casi pensar, pero no podemos formar células. Eso es, solo Dios hace eso. Así que Él es el Señor que sabe todas nuestras dolencias. Podemos sacar un diente, pero ¿quién va a detener la sangre? ¿Y quién va a sanar el lugar de donde salió? Si Dios no lo hace, nunca sanaríamos. Correcto. Párrafo 4. ¿Qué si yo estuviera usando la manívola para echar a andar al motor de mi automóvil? Por supuesto, de eso hace mucho tiempo, creo yo, en los días del viejo modelo T con la joroba atrás, cuando ellos usaban la manívola para echarla a andar al automóvil. ¿Qué si yo me quebrara el brazo y entrara corriendo y dijera, médico, sana mi brazo rápidamente, tengo que terminar de echar a andar el motor de mi automóvil? Bueno, él diría, usted necesita sanidad mental. Bueno, eso estuviera correcto, ¿ven? Él diría, bueno, yo no puedo, yo puedo reducir la fractura, pero algo más elevado que yo la tiene que sanar. Correcto. Él puede reducir la fractura y ese es su deber. Eso es lo que nosotros deberíamos hacer, es ir y dejar que la reduzca. Pero Dios hace la sanidad, así que yo no creo que hay tal cosa como un sanador divino. Fuera de Dios, yo creo que Dios es el único sanador que hay. 5. Por lo tanto, muchas veces la gente ha dicho, el hermano Branham, el sanador divino. No, yo no soy más sanador divino que lo que el pastor es salvador divino. Así que nosotros solo predicamos el evangelio del Señor Jesucristo. Son las buenas nuevas de que Cristo, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él.
y por sus llagas fuimos nosotros curados. Es algo que es pasado, ¿ven? Cristo hizo por nosotros todo lo que fue requerido que se hiciera y todo lo que se puede hacer. Ya se hizo. Yo creo que la única cosa que tenemos que hacer es aceptar lo que Él ha hecho, lo que ya se hizo. 6. Y miren, un ministro, cualquier ministro tiene tanto derecho de orar por los enfermos o el laico, tanto como cualquier otro, porque Él dijo, confesad vuestras ofensas uno a otro y orad unos por otros para que podáis ser sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Yo sí creo que hay poder en la oración. Yo he visto algunas respuestas muy directas al orar, pero nunca he sanado a nadie en mi vida. Pero yo he visto a Dios hacer mucho de ello. Así que yo creo que es la fe individual en una obra que ya ha sido terminada. Miren, ustedes dicen, yo pudiera decir aquí esta noche, ¿cuántos cristianos hay aquí? Muchas manos se levantarían. ¿Cuántos fueron salvos el año pasado? Muchas manos se levantarían. ¿Cuántos fueron salvos hace una semana? Quizás habría 2 o 3 manos que se levantarían. Yo no estoy de acuerdo con eso. Ustedes no fueron salvos hace un año, ni fueron salvos hace 2 o 3 días. Ustedes fueron salvos hace 1900 años en el Calvario. Pero ustedes lo aceptaron el año pasado. O ustedes lo aceptaron el mes pasado. Hello. Se cortó. Pensaba que se cortó. Ok. Voy a repetir. Miren, ustedes dicen, yo pudiera decir que aquí esta noche, ¿cuántos cristianos hay aquí? Muchas manos se levantarían. ¿Cuántos fueron salvos el año pasado? Muchas manos se levantarían. ¿Cuántos fueron salvos hace una semana? Quizás habría 2 o 3 manos que se levantarían. Yo no estoy de acuerdo con eso. Ustedes no fueron salvos hace un año, ni fueron salvos hace 2 o 3 días. Ustedes fueron salvos hace 1900 años en el Calvario. Pero ustedes lo aceptaron el año pasado. Ustedes lo aceptaron el mes pasado, ¿ven? O hace 2 días. Y es la misma cosa referente a por su llaga ustedes fueron curados, ¿ven? Ustedes fueron tiempo pasado, curados. Miren, ustedes lo pueden aceptar esta noche. Ustedes lo pueden aceptar mañana en la noche o cuando ustedes le acepten, porque es de ustedes. Así que depende de ustedes cuando lo quieran aceptar sobre esas bases. Párrafo 7. Y él ahorita es un sumo sacerdote, Hebreos 3, sentado a la diestra del Dios Todopoderoso en el cielo, intercediendo sobre nuestra confesión. Miren, la palabra usada allí en el libro de Hebreos, que es usada en la versión King James, es profesar, pero profesar y confesar es la misma cosa. Ustedes profesan algo o lo confiesan, ustedes profesan que ustedes creen que él fue herido por sus rebeliones, por sus llagas, ustedes fueron curados. Así que él es su sumo sacerdote para interceder sobre nuestra confesión. Y él no puede hacer nada por nosotros hasta que primero lo aceptemos y lo confesemos. Miren, pudiéramos ir al altar y orar hasta que estuviéramos, hasta quedarnos postrados en nuestros rostros y muramos, hasta que creemos y aceptemos su gracia perdonadora. Todavía estamos perdidos, no importa cuán fuerte pudiéramos gritar o cuánto tiempo nos pudiéramos quedar o cuánto nos pudiéramos quedar sin comer. Es hasta que Dios nos da en nuestro corazón la revelación de Jesucristo murió para salvarnos y lo aceptamos como nuestra propiedad personal. Es algo que Cristo hizo por mí, hizo por ustedes y para todo aquel que cree. Entonces ustedes son salvos porque lo han creído y son sanados de la misma manera. Muchas veces la gente dice, me gustaría sentir si estoy sano. Jesús nunca dijo, ¿lo sentiste? Él dijo, ¿lo creíste? Eso es, ¿lo creíste? El sentir no tiene nada que ver con ello. Es la fe de ustedes. Si yo actuara de la manera que me siento, estaría en una condición mala en muchas ocasiones. ¿Es correcto eso, hermanos?
me imagino que todos nosotros estaríamos, pero no es como me siento, es lo que creo que Él ha hecho. No es mi sentir, sino es mi fe en una obra terminada en el Calvario. 8. Ahora, en esto hay muchos que tal vez es la primera vez que yo estoy en su ciudad. Creo yo que es la primera vez que estoy en Virginia. La primera vez que tengo un servicio en Virginia. He estado alrededor del mundo 7 veces y sin embargo nunca he estado en Virginia. ¿No es eso horrible? Bueno, ellos siempre dicen, ustedes dejan lo mejor para lo último. ¿Es así, hermanos? Lo mejor viene al último. Así que esperamos que eso sea exactamente correcto. Si toda la gente es como la que hemos conocido desde que hemos estado aquí, ciertamente hemos conocido gente muy fina. Y quizás yo he estado conociendo gente que es solo ciudadana. Quizás ni siquiera es cristiana. Entonces, ¿cómo serán los cristianos si así son los ciudadanos que no son cristianos? Sería maravilloso. Así que miren, así que miren, una reunión únicamente puede ser lo que la gente lo haga. 9. Ahora, Dios está dispuesto si nosotros estamos dispuestos, pero tenemos que desempeñar nuestras partes. Cada individuo tiene su parte que desempeñar. Yo no puedo hacer un avivamiento de ello o una reunión por nada. Y ningún individuo puede, ni dos o tres de ustedes. Se necesitará a todos nosotros juntos, trabajando juntos por medio del Señor Jesucristo, para ver que algo se cumpla aquí en esta ciudad mientras nos estamos reuniendo por causa del reino de Dios. Y hermano y hermana, estamos viviendo cerca del fin. Todos sabemos eso. Si ustedes hubieran viajado conmigo en los últimos años, ustedes sabrían que eso es verdad. ¿Ven? Que estamos en una condición de intranquilidad y que el tiempo del fin está cerca. Y estas cosas, mientras continuamos durante toda la semana, las estaremos presentando, lo que está sucediendo y lo que está para suceder. Así que como ustedes lo ven en sus periódicos, las noticias y todo lo demás, luego ustedes escucharán la Escritura y lo que el Espíritu Santo tiene que decir. Párrafo 10. Miren, me supongo, creo que por lo general terminamos a la 1. ¿No es así o algo así? ¿A la 1 o a las 2 de la mañana? Eso nos da tiempo para terminar. Mantener los servicios por algunas veces. Eso es, miren, no se vayan. Yo solo estaba bromeando tocante a eso. Por lo general los dejamos salir como a las 9 o 9 y media. Y luego, con la fila de oración. Así que pienso que eso es con todo. Los conserjes, creo yo, nos dicen cuánto o qué tanto tiempo podemos mantener abierto el auditorio o lo que sea. Miren, ustedes deben tomar el teléfono, deben llamar a la gente y vamos, les voy a decir ahora. Les voy a decir a ustedes cómo nosotros, creo yo, cómo operamos la reunión o con los hermanos. Y recuerde, en cualquier momento que ustedes sientan que quieran que se ore por alguien, cualquiera de los hermanos aquí cree el mismo evangelio que les estoy predicando aquí a ustedes. Y su pastor tiene tanto derecho a orar por ustedes como cualquier otro. Aquí solo nos reunimos. Yo creo que está escrito en la Escritura. El Señor dijo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren, entonces yo oiré desde los cielos y sanaré su tierra. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga. Recordando, hemos iniciado un nuevo mensaje con la lectura. Expectaciones, predicado en Richmond, Virginia, Estados Unidos, día 8 de marzo del año 1961. Voy a continuar en los párrafos 11. Dice, así que creemos que la oración es el arma más poderosa que alguna vez fue puesta en el cuidado del ser humano. ¿Sabían ustedes que la oración una vez cambió la mente de Dios? ¿Sabían ustedes eso? Seguro que la cambió. Isaías, el profeta, le dijo a Ezequías que él iba a morir en ese lecho.
Y Ezequías volvió su rostro a la pared y lloró amargamente y le pidió al Señor 15 años más de vida. Y Dios envió al profeta de nuevo y dijo, yo he oído. Y él fue perdonado por ese tiempo. Ven, cuando Dios ya había anunciado su muerte. Pero él lo perdonó debido a que él oró. Así que si la oración es así de poderosa, ¿qué puede hacer? Hermanos, no comprendemos cuán poderosa es. Párrafo 12. Ahora, durante toda la reunión, cada noche tratamos de poner un fundamento. Entonces, cuando alguien venga, quizás un poquito después, quizás mañana en la noche, quizás a la noche siguiente, vengan algunos que vienen por primera vez, quizás vean algo sucediendo que ellos puedan decir, bueno, yo sencillamente no lo entiendo. Entonces, si ellos no lo entienden, entonces ustedes tomen las escrituras y muéstrenselo por medio de ellas. Y miren, si ustedes alguna vez en cualquier acción aquí en la plataforma o cualquier cosa que yo hablo aquí en la plataforma que no sea absolutamente la escritura, entonces ustedes están obligados como cristianos a llamarme la atención al respecto. Porque yo sí creo que Dios hace cosas que no están escritas en la palabra. Yo creo que Él pudiera hacer cualquier cosa que quisiera. Él es Dios. Pero mientras Él haga lo que Él ha prometido hacer, eso será suficiente para mí. Solo que cumpla su promesa. Me gusta eso. Y yo sí creo que la palabra de Dios es el fundamento. Yo creo que es la palabra de Dios. Y esa es mi posición, mi vida. Y toda mi fe está basada en la palabra. Párrafo 13. Y esta es la manera que yo quiero que ustedes la crean. Que Dios es infinito, Él es omnipresente, omnisciente, y Él es el Dios todopoderoso. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no puede cambiar y ser Dios. Y lo que Dios hace una vez, hace su decisión, entonces esa decisión tiene que permanecer para siempre. Nunca puede ser cambiada. Dios, si Dios hace una decisión este año y al año siguiente Él cambia eso, eso muestra que no era Dios. Porque Él es infinito y nosotros somos finitos. Ahora, nosotros podemos hacer una decisión. Yo puedo hacer una esta noche y en 10 minutos la tengo que cambiar. Porque yo estoy errado muchas veces. Ustedes también lo están, pero no Dios. Así que si Él alguna vez hace una decisión, entonces esa tiene que ser su decisión para siempre. Es así, si un hombre alguna vez vino a Dios y supo que estaba perdido y quiso ser salvo y Dios lo llamó y lo colocó sobre las bases de que si él lo creyera y él salvó a ese hombre, entonces el hombre que siga, que venga y quiera salvación, él tiene que hacer lo mismo con este hombre que él hizo con el otro. Él tiene que actuar lo mismo aquí como actúa allá. O él actuó erradamente la primera vez, ¿ven? Él tiene que permanecer Dios. Y si esta no es su palabra, entonces él no es Dios, ¿ven? Porque esto es lo que él dijo. Y si él no cumple su palabra, entonces él no puede tener su palabra. Párrafo 14. Ningún hombre vale más que su palabra. Si mi apretón de mano y mi promesa para mi hermano no es suficiente al grado que yo tenga que firmar un montón de papeles y un montón de esto y lo otro, eso es desconfiar. Ustedes me tienen que tomar por lo que yo les digo y yo los tengo que tomar por lo que ustedes me dicen. Y si nosotros no podemos confiar en uno al otro, entonces si mi palabra no es buena, entonces yo no soy bueno. Y si la palabra de Dios no es buena, entonces Él no es bueno, Él no es mejor que su palabra. Yo diré esto, que Dios cumple toda palabra que Él dijo y toda promesa que Él dijo. Y si ustedes toman la correcta actitud mental hacia cualquier promesa divina que Dios hizo, Él la cumplirá. Si ustedes tan solo pueden tomar la actitud correcta y la creen con todo su corazón, ven.
es el individuo. No es que ustedes tienen que tener a alguien que ponga mano sobre ustedes con una cierta sensación. Oh, hermanos, hay tantas sensaciones hoy que no quiero estar, no pudieran estar correctas. Pero la palabra de Dios todavía está correcta, ¿ven? Está correcta. Las sensaciones que yo tengo, no sé nada tocante a ellos, pero yo sí sé que la palabra de Dios está correcta. Así que, por lo tanto, cuando Dios dice cualquier cosa, debe siempre permanecer de esa manera. Y de esa manera yo la creo. Yo la he estudiado. Y la historia, y lo que él dijo, y lo que sucedería por todas las edades de la iglesia y demás, y a tal grado que yo estoy satisfecho que él es Dios y que toda palabra es la verdad, y él le cumple su palabra a su pueblo. Párrafo 15, por último. Ahora, de la manera que lo hacemos es en la tarde, como una hora antes que el servicio empiece, para que no interfiera con los preliminares, enviamos a los hermanos y reparten tarjetas de oración individualmente. Y todas las tardes hacemos eso, porque primero lo hacíamos de esta otra manera. Cuando primero empezamos, cuando yo, por supuesto, si era una reunión como esta aquí, bueno, no necesitábamos ni siquiera repartir una tarjeta de oración con un grupito como este. ¿Ven? Pero cuando tenemos grandes grupos, lo cual esperamos llenar o atestar al lugar esta noche. Miren, acabamos de salir de Vandalia, quise decir Visalia, en California, y en la primera noche llegamos allí y le negaron la entrada a cientos de cientos, y en la segunda noche fueron más y más, el doble de eso. Fuimos a un campo para ferias y había tanta gente allí a las 3 de la tarde que tuvieron que cerrar las puertas antes que aún para entrar al campo. Ven ustedes. Simplemente es que cuando la reunión empieza y la gente empieza a, los hambrientos de corazón empiezan a ver que, bueno, ese es el Espíritu Santo moviéndose entre la gente. Ven, no es algún predicador con alguna super fe tremenda. Yo no creo en esas cosas. Yo creo que fe viene por el oír la palabra de Dios. Y el individuo debe enmendar su vida y ponerse bien con Dios. Si él espera ser sanado, eso es yo creo que si la sanidad va a perdurar, el individuo tiene que enmendar su vida con Dios. Toda esa cosa de poner manos sobre los pecadores diciéndoles que todo está bien, solo olvídense al respecto, Dios los sanará de todas maneras. Yo no creo en eso. Yo creo que un hombre se debe limpiar y ponerse bien con Dios y enmendarse y vivir para Dios y hacer lo que es correcto. Y eso es sanidad perdurable. Durante estos 30 años yo me he fijado que eso es verdad, que el hombre o la mujer que está listo para venir seriamente ante Dios, Dios vendrá seriamente a ellos. Ven, ustedes se tienen que enmendar con Dios. Amén, mis amados hermanos. Continuamos con la lectura de este mensaje. Expectaciones, predicado en Richmond, Virginia, Estados Unidos, día 8 de marzo del año 1961. A continuación, hermana Reina, los párrafos 16 al 20. Amén. Continuando con la lectura del mensaje, expectaciones, párrafo 16. Así que entonces, la razón que hacemos esto es porque cuando primero empezamos solíamos enviarles a los pastores 100 tarjetas a cada pastor que estaba cooperando, bueno, para su congregación y para aquellos que iban a invitar, para la gente enferma y los demás. Bueno, entonces el primer pastor, muchos de ustedes han estado antes en las reuniones, por supuesto, me imagino. Bueno, el primer pastor que subía a su grupo, allí concluía todo. Así que no pudimos hacerlo de esa manera. Así que entonces pensamos, bueno, que repartiríamos las tarjetas de oración el primer día que estuviéramos allí y les daríamos a todos tarjetas de oración. Y luego, por supuesto, eso lo concluía todo. Si no venían después del primer día, bueno, entonces no tenían oportunidad de pasar por la fila de oración, porque ya teníamos allí lo suficiente. Así que entonces empezamos a repartir tarjetas de oración cada día. Y luego cuando llamábamos quizás 15 o 20 o los que podíamos llamar esa noche, bueno, entonces solo en la plataforma las que pudiéramos tener allí,
Entonces nos dimos cuenta que la gente, si no obtenían un cierto número o una tarjeta hasta la 15 o la 20, la tiraban al suelo. Ellos no la querían, no iban a ser llamados. Párrafo 17. Así que entonces yo pensé, bueno, voy a tomar un niñito que esté aquí al frente y dejarlo que suba aquí arriba y que cuente. Algún muchachito como este muchachito que me está mirando aquí con una corbata roja y un saco deportivo. Y yo, uno como del tamaño de mi pequeño José que está allá. Y yo tomaba uno de esos muchachitos para que subiera aquí y yo decía, ¿puedes contar, hijo o hermanita? Sí, cuenta. Y él empezaba a contar, o ella. Y donde se detenían, yo empezaba de allí. Lo crean o no, mamá sabía exactamente dónde decirle al niño que se detuviera para que la tarjeta de ella fuera llamada. Así que todavía tenemos seres humanos, como ustedes saben. Estamos lidiando con ellos. Y así que entonces conseguí a un ministro para que repartiera las tarjetas. Y luego, si él no le mostraba un poquito de favor a su organización, eso empezaba un mal sentir entre los hermanos. Luego conseguí a mi hermano para que repartiera las tarjetas de oración. Amén. Párrafo 18. Así que entonces me tuve que deshacer de eso. Así que conseguí a mi hermano para que estuviera conmigo y él. Y así que ahora tengo a mi hijo conmigo y a los dos hermanos. Uno de ellos es uno de mis asociados, el hermano Jane Wood. Me imagino que ha sido presentado. Y el hermano Leo Mercier, él está aquí en alguna parte. Y mi hijo Billy Paul está por aquí en alguna parte. Uno de ellos estará repartiendo las tarjetas de oración. Por lo general, Billy lo hace, porque Leo y Jen está con las grabaciones y el hermano Leo creo que está con los libros. Ahora, entonces repartimos esas y miren, esta es la manera que lo hacemos para que cada uno lo sepa. Venimos aquí y tomamos las tarjetas y llegamos antes que la gente y las mezclamos todas aquí arriba en la plataforma para que así ustedes puedan ver que las tarjetas son mezcladas. Por lo tanto, el que las está repartiendo, él no sabe quién la obtiene, quién obtiene un cierto número. Uno de ustedes dice, yo tengo la número uno, ese soy yo, sí señor. El siguiente dice, yo tengo la número dos por acá. Bueno, por supuesto, este pudiera tener la uno y del lado... Y el del lado pudiera tener la 45 y la 62 y demás. Ustedes no saben dónde estarán. 19. Bueno, entonces, ¿ven? Ustedes pudieran decir, bueno, yo, bueno, si yo no obtengo una del 1 al 15, vale más que me vaya a casa. No, no, no es eso. ¿Ven? Ninguno sabe entonces, cuando yo vengo, en dónde el Espíritu Santo me guiará a empezar. Quizás será de la 1 a la 20, o de la 20 a la 60, o de la 90 regresando hasta la 30, o de alguna parte de esa manera. Así que, por lo tanto, es solo sentimos que de esa manera es la manera que el Espíritu Santo tiene oportunidad para hacerlo. ¿Lo ven? Para llamarlos. Yo creo que eso es exactamente. ¿No creen ustedes, hermanos, que esa es una... Yo he estado haciendo eso ahora por los últimos 4 o 5 años, o 6, algo así. Y así que cuando ustedes reciban su tarjeta de oración, quédense con ella. Porque si no los llamamos la primera noche, sí los llamaremos al finalizar. Ahora, y luego eso, esas tarjetas de oración, llamamos tantas cada noche. Si el Señor me guía a hacerlo de la manera... Acabamos de tener el éxito más grande que yo alguna vez haya tenido en América.
haciéndolo de esa manera recientemente. 20. ¿Y ahora a qué hora empieza su servicio principal? Como a las 7:30. 7:30. Es mejor que estén aquí entre las 6:30 y las 7 aproximadamente, me imagino, o algo, o entre las 6:30 y las 7:30. No estén más tarde, que es mejor que estén tan temprano como puedan, porque tan pronto como se reparta una cierta cantidad de tarjetas para esa noche, eso es todo. Entonces ustedes consigan a sus amados, a sus amigos enfermos y tráiganlos aquí. Háblenles por teléfono mañana. Vengan aquí y obtengan la tarjeta de oración mañana. Mañana en la noche entre las 6:30 y las 7:30 en el auditorio principal. Me supongo que no tiene usted servicios por la tarde en ninguna parte. Me supongo, hermano. Muy bien. Algunas veces ellos las reparten en los servicios de la tarde para que no lo tengan que hacer en la noche. Pero si nosotros... Así lo hacen en algunas iglesias o en algunos lugares, pero si ellos lo hacen de esa manera, está bien. Solo vengan mañana en la noche entre las 6:30 y 7:30. Y entonces esperamos tener servicios cada noche. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Expectaciones. Servicio realizado en Richmond, Virginia, Estados Unidos, día 8 de marzo del año 1961. Continuamos con la lectura, hermana Erie, en los párrafos 21 al 25. Dios les bendiga, hermanos. Continuando con el mensaje, expectaciones. Párrafo 21. Yo predicaré cada noche, si es la voluntad del Señor, el administrador. Nadie excepto los hermanos y yo estamos aquí. Y así que estamos y trataremos entonces de orar por los enfermos cada noche, llamar a los pecadores al altar, trabajar con nuestros hermanos, hacer todo lo que posiblemente podamos para hacer esto el principio de un avivamiento. Avivamiento chapado a la antigua que sacuda a toda Virginia como nunca ha sido sacudida antes, por causa del reino de Dios. Que toda iglesia esté llena y atestada y los siervos de Dios predicando el evangelio como nunca antes y los pecadores viniendo al Calvario y las personas enfermas siendo sanadas en toda iglesia y la gloria de Dios yendo por todas partes. Ese es el deseo de nuestros corazones. Miren, estoy contento que tienen este relojito aquí y espero que este, si está correcto, así que está de acuerdo en mi reloj, 22. Así que ahora yo quiero leer una escritura y hablarles un poquito esta noche. Y ahora recuerden, no estamos aquí para nada más. No estamos aquí para representar a ninguna denominación, porque yo no pertenezco a ninguna iglesia denominacional. Yo fui ordenado como ministro en la misionera bautista y pastorearé el tabernáculo en Jeffersonville por 17 años. Y luego salí al campo misionero hace como unos 15 años y yo he estado en el campo desde entonces. Y cuando salí para orar por los enfermos, dejé la iglesia, o mejor dicho, dejé la organización. Porque aquí en el campo yo tengo a todos reunidos. Y entonces, siendo que de esa manera el Señor tiene a sus hijos, por donde quiera, todo hombre que ha nacido de nuevo del Espíritu de Dios es mi hermano, y toda mujer que ha nacido del Espíritu de Dios es mi hermana. Así que yo no represento a una cierta organización. Si yo estuviera aquí en la ciudad con los convertidos, yo me uniría a una de estas finas iglesias de aquí que cree la misma cosa que yo creo. Así que de esa manera yo mismo lo haría. Ustedes tienen su propio escogimiento para hacer lo que ustedes deseen hacer. 23. Y entonces, no estamos aquí por dinero. Yo quiero que ustedes sepan eso. No estamos aquí por dinero. No, señor. Yo tengo 51 años de edad. Yo he sido ministro por 31 años y he predicado por 17 años. En un tabernáculo bautista en Jeffersonville, Indiana. Nunca recogí una ofrenda en toda mi vida. Yo he predicado por 17 años sin un solo centavo de algo.
Cualquiera de los síndicos pudiera decir eso. Nunca recogí un solo centavo. Yo trabajé para mi sustento. Yo ni siquiera lo haría ahora. Si yo pudiera pagar el costo de estas reuniones, la única cosa que yo hago es venir aquí y llevo a cabo la reunión. Y la única cosa que ustedes tienen que hacer es pagar los gastos del edificio o los gastos que impliquen la reunión. Eso es todo lo que me interesa. Solo paguen la cosa. Y eso lo concluye. No me deben nada. Tenemos libros, pero esos libros, yo compro esos libros a 40 por ciento menos. No porque es una cosa para ganar dinero o porque perdería en ellos, sino para darle el mensaje al pueblo. Las cintas son de la misión. Audio. Otro grupo que no está con nosotros es, bueno, ellos están haciendo las cintas para el tabernáculo. En una clase de colaboración por medio de la cual ellos hacen las cintas, pero no para mí mismo. 24. Algunas veces, al fin de la reunión, si todas las deudas están pagadas, ellos me dan una ofrenda de amor. Si no tienen las deudas pagadas, ellos no me dan nada. Y si ellos sí me dan una ofrenda de amor, yo la regreso para que paguen las deudas. Nos queremos ir de la ciudad sin deber un solo centavo. Si tenemos que enviar a casa para pedir y obtener el dinero de alguna manera, las pagaremos, ¿ven? Pero no dejamos ninguna deuda. Hasta ahorita no hemos dejado. Queremos mantener nuestro nombre limpio y sin tacha y por encima de todo reproche. Nos vamos a encontrar con gente enferma porque nos vamos a encontrar con Satanás en sus terrenos y queremos tener nuestras manos limpias para que cuando vengamos a orar por los enfermos que seamos honestos y justos y que no haya nada sospechoso. Estamos parados aquí delante de Dios como sus siervos y nos queremos mantener justos y limpios y puros con todos. Y yo quiero que ustedes sepan entonces que no hay eso de pedir dinero, nada tocante a eso. Nosotros no estamos aquí para eso. Y los amamos y venimos a tener compañerismo con ustedes. Y como el hermano Bosworth me dijo un día, él dijo, hermano Branham, ¿sabe usted lo que es compañerismo? Y yo dije, pienso que sí, doctor. Yo dije, pienso yo que, bueno, dijo, esto es lo que es. Son dos fulanos en un barco. Son dos fulanos, fellow, en un barco, ship, compañerismo, fellowship. Y yo dije, eso es casi un reporte, dos fulanos en un barco. Así que estamos deseando eso. Si podemos entrar en su pequeño barco y ustedes pueden entrar a nuestro barco, podemos tener compañerismo unos con los otros. Mientras estamos echando la red aquí en esta ciudad para meter toda alma perdida que podamos en el reino de Dios. 25. Inclinemos nuestros rostros ahora antes que hablemos con el autor, antes que leamos su palabra. Nuestro Padre Celestial, te agradecemos esta noche por este privilegio de estar por primera vez en este gran estado de Virginia, en donde hace muchos años nuestros antepasados desembarcaron aquí. Este gran estado ha significado mucho para nuestra unión. Señor, te pido que de alguna manera, en este gran estado ahora, que tú hagas surgir un avivamiento que sea conocido alrededor del mundo, que salga un torrente de parte de Dios, de fuego y espíritu, del Espíritu Santo, que salvará al perdido y sanará al enfermo, que el ciego vea, el cojo ande, el sordo oiga, el mudo hable, los pecadores sean salvos en el reino de Dios, que cada iglesia sea iluminada con tu presencia, a tal grado que por todo el mundo ellos oigan de esta gran reunión. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Di, Dios le bendiga en la lectura. Continuamos. Expectaciones, predicado en Richmond, Virginia, Estados Unidos, día 8 de marzo del año 1961. A continuación, hermana Erika, por favor, en los párrafos 26 al 30.
Dios me bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje Expectaciones. Párrafo 26. Ahora, Señor, lo podemos pedir y lo creemos. Ahora, ayúdanos para trabajar para ese fin. No sería tan necesario pedirte algo y no trabajar por ello. Y creer que tú lo harás. Esperaremos con expectación que tú nos lo concederás. Y cuando el servicio termine el próximo domingo a la tarde, que haya un montón de sillas de ruedas arrumbadas allí en el rincón, catres y camillas, que haya pecadores lavados en la sangre del Cordero, con sus manos levantadas adorando a Dios. El clérigo, tus preciosos pastores que alimentan tu oveja, que sus corazones estén tanto en fuego, que sea como si un nuevo ministerio les fue dado, concédelo, Señor. Bendice toda iglesia y todo ministro por toda la región, a cada santo y salva al pecador. Mientras abordamos tu palabra ahora, solo para un pequeño fundamento para empezar la reunión esta noche, te pedimos que tú las bendigas. Sabemos que nuestras palabras fallarán, pero tus palabras no pueden fallar. Así que mientras leemos tu palabra, te pedimos que tú nos las interpretes por medio del Espíritu Santo, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús y para su gloria. Amén. 27. Ahora no se olviden ahora. Llamen por teléfono y a alguna persona, perdón, a alguna parte. Traigan a la gente enferma, eso que realmente está necesitado. Y las tarjetas de oración serán repartidas. Miren, ustedes deben obtener una tarjeta de oración. Tiene un número en ella, una letra y un número. Cada noche esas tarjetas de oración serán repartidas y desde las 6:30 hasta las 7:30. Y luego ellos serán llamados de acuerdo a sus números. Eso es para evitar que la gente se precipite al venir al frente. Y no es una arena. Ustedes saben, es una iglesia y se debe hacer en orden. Como Pablo dijo, decentemente y con orden. Y así que queremos que vengan a medida que sus números son llamados y ministrarlos en la plataforma. Miren, estas tarjetas de oración no son intercambiables. Ustedes se tienen que quedar con su propia tarjeta. Ustedes no la pueden recibir y dársela a un vecino y traer a su vecina. El vecino debe venir y oír las instrucciones con el fin de recibir la tarjeta. Sí, porque muchas veces de esa manera, si ustedes traen a la gente a la fila de oración que no conoce nada tocante a Dios, entonces uno lo tiene que explicar otra vez. ¿Ven ustedes? Y así que déjenlos que vengan y oigan las instrucciones y tengan su propia fe edificada a tal grado que reciban su sanidad mientras oramos por los enfermos. Miren, eso será mañana a la tarde, entre las 6:30 y las 7:30. 28. Quisiera leer de San Lucas, el capítulo 2, versículos 25-26. Aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Me gustaría usar como contexto, o mejor dicho, como un texto sobre el cual edificar un contexto. Expectaciones. Ahora, tales reuniones traen expectaciones. Y cuando ustedes ven algo fuera de lo común aconteciendo, por lo general tenemos tres clases de gente que asiste a esos servicios, como lo fue en los días de nuestro Señor. Y en todas las ocasiones está el incrédulo, el manufacturado y el creyente. Atrae la atención de esos. Siempre ha sido así. 29. Pero la expectación, eso es una cosa grande, el esperar algo. Por lo general ustedes reciben lo que esperan. Alguna gente viene a la reunión y me dice, bueno, yo no espero recibir algo de ellos. Bueno, ellos no lo recibirán, pero aquellos que están en expectación de recibir algo, Dios les dará a ellos sus expectaciones, si lo hacen reverentemente y en el temor de Dios. Miren, siempre para recibir, primero es encontrar si es la voluntad de Dios o no. Y luego, si es la voluntad de Dios, entonces su objetivo de ello y luego su motivo de hacerlo. Si es la voluntad de Dios y su objetivo es correcto y su motivo es correcto,
tiene que suceder. No hay manera de evitar que suceda. Así que primero es encontrar la voluntad, si es la voluntad de Dios. Luego, ¿cuál es su objetivo de hacerlo? ¿Cuál es? Si es egoísta, ustedes nunca lo lograrán. Eso es todo. Tiene que ser completamente confesado delante de Dios. No sucederá. Eso es todo. Siempre tiene que mantener eso en su mente, que debe ser completamente confesado. Sus pasos deben estar completamente confesados delante de Dios. Pero Dios no puede obrar con ustedes. 30. Miren, los hombres de todas las edades siempre han oído de Dios. Y en donde quiera que está Dios, está lo sobrenatural. Porque Él es un Dios sobrenatural, obrando cosas sobrenaturales. ¿Creen ustedes eso? La congregación dice amén. Mire, en el Antiguo Testamento ellos tenían una manera de darse cuenta si un mensaje estaba correcto o no. Mire, en el sacerdocio levítico, ellos tenían lo que llamaban el Urim y Tumim. Y ese era el pectarón que Aarón traía aquí. Él traía las 12 piedras iguales en el pectoral. Y ellos colgaron eso en el rincón, o mejor dicho, en el poste del templo. Y luego, cuando el profeta profetizaba o el soñador contaba su sueño, y cuando él lo estaba contando, si esas luces llegaban a formar una conglomeración de luces, como un arco iris, reflejándose de ese Urim y Tumim, mostraba que lo sobrenatural estaba allí. Entonces, ese profeta estaba diciendo la verdad, o el sueño de ese señor soñador estaba correcto. Sin embargo, no importaba cuán real sonaba. Miren, guarden esto en mente. No importa cuán real sonaba eso. Si ese Urim y Tumim no fueron la luz sobrenatural, ellos no la podían recibir, porque no era de Dios. Así que entonces, cuando ustedes vean a cualquier predicador del Evangelio y que Dios lo desciende y confirma que está correcto, ustedes déjenlo en paz, porque no está correcto. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga. Continuamos. Tenemos un tiempito más. Mensaje Expectaciones, predicado en Richmond, Virginia, Estados Unidos, día 8 de marzo del año 1961. Párrafo 31 dice: Dios todavía permanece Dios. Él vive hoy. Él está tan vivo como siempre ha estado. Él es Dios. Ahora, miren, cuando ese sacerdocio se quitó, entonces recibimos el nuevo sacerdocio. Y ahora tiene un nuevo Urim y Tumim. También hay eso en este sacerdocio. Y esa es la palabra de Dios. La palabra de Dios es el Urim y Tumim de Dios. Entonces, si Dios promete cualquier cosa en la Biblia y ustedes la pueden aceptar con todo su corazón y creen que es así, ustedes verán lo sobrenatural de la palabra de Dios que se cumple y manifiesta la cosa que ustedes han creído. No importa lo que sea, si ustedes lo creen, la palabra de Dios es una simiente. Es sembrada en el corazón humano y si no hay nada allí para impedirla, igual que cuando Dios hace una decisión, es su último matum. Y si ustedes tienen un último matum, que Dios es sencillamente el mismo, cuando esa simiente cae allí, algo tiene que suceder. No pueden evitar que suceda, ¿ven? Y si su ultimátum es el mismo como el de Dios, entonces algo debe suceder. Párrafo 32. Si Dios hace una declaración, tiene que ser así. Entonces, cuando ustedes toman su posición de que eso es verdad, algo tiene que suceder. Sencillamente tiene que suceder. Y los hombres en todas las edades, cuando ellos escuchaban la voz de Dios hablándoles, cuando ellos veían lo sobrenatural, vivían sus vidas en expectación que eso sucedería y nunca falló. Abraham estaba en expectación por la venida de ese bebé. Aún había 25 años después que le fue prometido. Él todavía lo estaba esperando, lo mismo cuando tenía 100 años de edad, que como cuando la promesa le fue dada a los 75. Y la Biblia dice que él nunca se debilitó, sino que se fortaleció todo el tiempo creyendo que Dios lo haría. ¿Se pudieran ustedes imaginar ahora a un hombre viejo de 75 años de edad y una mujer de 65, ella era estéril y él estéril, y ahí
Y ahí ellos salieron, iban a ver a un doctor en el hospital para que hiciera arreglos para una cama. Pues ellos iban a tener un bebé, sí, una anciana de 65 y un anciano de 75 años de edad. ¿Qué diría el doctor? La pobre pareja anciana está un poco fuera de sí. Bueno, miren, cualquiera que realmente toma la palabra de Dios en el sentido literal es considerado un poco fuera de sí, porque él es tan sobrenatural que el mundo natural no sabe nada al respecto. Es necedad para la mente carnal, así que ustedes nunca lo entenderán. Párrafo 33. Pero Abraham lo creyó. Él dijo, es verdad. Y él creyó que lo era, y lo que pueda oír que le dice a Sara, mira, vamos a tener ese bebé, cariño, eso lo concluye, porque Dios así lo dijo. Ella compró los pañales y los alfileres imperdibles y alistó todo eso a las botitas tejidas y todo estaba listo. Y después de un cierto número de días, 28 días, ¿cómo te sientes, querida? Me siento igual, querido. Alabado sea Dios, lo vamos a tener de todas maneras. Pasó el primer mes, no hubo cambio. Pasó el segundo mes, el primer año, el segundo año, ¿cómo te sientes, cariño? Me siento igual. Gloria a Dios, va a ser un milagro más grande que lo que era hace 2 años. Somos 2 años más ancianos ahora. Y cuando habían pasado los 25 años, él todavía tenía la misma actitud, exactamente la misma, porque Dios así lo dijo. ¿Cómo lo sabes? Dios así lo dijo, eso lo concluye. Si Dios así lo dijo, no hay más que decir al respecto. Ven, él así lo dijo y a los 100 años de edad, él todavía le creía a Dios que Dios lo haría. 34. La Biblia dice en Hebreos 4, el hermano Abraham quiso decir Romanos 4, que Abraham tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios. Y se supone que nosotros somos simientes de Abraham. Pues si estamos muertos en Cristo, somos simiente de Abraham. Es correcto eso. El Espíritu Santo nos hace simiente de Abraham. Abraham no era un judío, Abraham era un gentil. Pero no es que era judío ni que era gentil, era su fe en la palabra de Dios que lo hizo ser un heredero de la promesa. Y estando muertos en Cristo, somos simiente de Abraham y herederos con él según la promesa. Déjenme decirles, eso es verdad, lo somos, pero algunas veces no actuamos como que lo somos. Algunas veces vamos y decimos, bueno, yo iré para que oren por mí, veré lo que pasa. Bueno, no siento ni una pizca de diferencia. Simiente de Abraham. ¡Oh, hermanos! Esa es una pobre excusa para un miembro de iglesia, mucho menos para uno que es simiente de Abraham. La simiente de Abraham no mira ninguna circunstancia, mira a la palabra de Dios. Eso es todo. Párrafo 35. Hace tiempo yo fui llamado para orar por un enfermo que estaba encamado. Fue hace como unos 10 años. Hace ahora como unos 12 años. Era un muchachito moribundo. Se estaba muriendo de difteria negra y el doctor no me dejaba entrar. Él dijo, no le puedo permitir entrar, usted es un hombre casado. Y el doctor era católico y yo dije, mire, si el sacerdote viniera y este muchacho se estuviera muriendo aquí y usted lo supiera y hubiera dicho que él iba a morir esta noche, ¿y usted permitiría usted que ese sacerdote entrara? Dijo, seguro que sí. ¿Para darle sus últimos ritos? Sí, señor. Y yo sabía que él lo permitiría. Mi antecedente es católico también, así que yo dije, yo sabía que él haría eso. Y yo dije, bueno, mire, sí. Él dijo, sí, pero él no es un hombre casado, usted tiene niños, contagiaría a los niños, usted tiene 2 niñitos. Yo dije, sí, señor, eso es verdad. Yo dije, por mi fe en Dios, pero mi fe en Dios. Él dijo, váyase, ven. Y yo dije, bueno, mire usted eso, yo significo tanto para ese muchachito allí adentro, de acuerdo a este padre y madre parados aquí como el sacerdote, significaría para usted, si usted se estuviera muriendo. Ven, yo dije, tanto así, nuestra fe acude a Dios de la misma manera. Amén, mis amados hermanos, hermanas. Hemos concluido con este compañerismo. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos con la lectura de este glorioso mensaje, titulado Expectaciones, predicado en Richmond, Virginia, Estados Unidos, día 8 de marzo del año 1961.
También esta transmisión se ha realizado desde aquí, de la ciudad de Quito, Ecuador. Vamos a darle gracias. Gracias, amantísimo Padre Celestial, por esta gran oportunidad, este privilegio, Padre, que tú nos has dado, el encontrarnos con esta gloriosa palabra, Padre. No es que nosotros buscamos, sino en el trayecto de cada vida de nosotros, tú nos encontraste, Señor, y nos trajiste, Señor. Padre, pero segunda de Corintios 5:1 dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciera, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Oh Padre, ¿con qué expectativa debemos estar viviendo, Señor, este corto tiempo que nos queda en este mundo, Padre? Por eso, ¿qué expectaciones me ha hablado de que cómo debemos estar viviendo, Señor, con la expectativa de que esta palabra tiene que suceder algo en cada uno de vuestros corazones, Padre? Muchas gracias a los hermanos y hermanas que también han estado en la cena, Señor. Juntamente decimos gracias, Padre amado, por este alimento espiritual. El bistec preparado para los águilas de este último tiempo, Señor. Gracias. Más adelante tenemos un servicio del culto y permite que también sea glorificado tu santo nombre. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo. Amén. Shalom, mis hermanos. Que le bendiga, hermano. Cuando la primera nube cayó, que un día la verdadera palabra volvería a ella para redención. La sentencia es: sin derramamiento de sangre no hay redención, y la paga del pecado you.
las trompetas, los sobrevivientes del holocausto, como Noemí regresando a su tierra. Para su fiesta de creación, bajo el ministerio de Moisés y Elías, ya.
sabiduría y en su valentía.